días, 9 de la mañana, 4 minutos, tiempo del centro de México, miércoles, mitad de semana, arrancamos con harto gusto, harta emoción y harto espectáculo. Ana María Alvarado, muy buenos días. Hola, muy buenos días, gracias por recibirnos en su casa, en su coche, en la oficina, donde quiera que estén viendo Sale el Sol. Déjame te cuento, señoras, señores, que la hija de Niurka, Romina, sufrió un accidente y la mujer escándalo. Nos cuenta los detalles, no se pueden perder las declaraciones de Niurka. Alfredo Adame, que es Alfie Love, ya está quedándonos mal. Explota contra un comediante y le manda una advertencia de quién se trata. Dice que ahora se va a pelear, pero con elegancia. Sin malas palabras, o sea, como ya es Alfie Love, todo amoroso. Pleito, oye, pero amoroso. Está muy bien. Que saludos a Adame, que ahí estuvimos en una entrega de premios juntos. Fíjate que el tema sobre los cantantes en toda la materia que son contratados por gente que se dedica a actividades ilícitas como el narcotráfico divide opiniones. Usted puede estar a favor o en contra. Cepillín cuenta que él también fue a estos lugares. Ricardo González Cepillín confirmó que hace varios años le tocó trabajar en fiestas donde los anfitriones eran nada más y nada menos que los narcotraficantes más buscados del país. La verdad es que tú llegas, trabajas para los niños, estás viendo un papá, una mamá, unos niños y ya. O sea, yo he visto las series así, El Señor de los Cielos y todo eso. No tiene nada que ver, nada que ver. O sea, luego que tú llegas a una fiesta así, está la banda tocando y... O sea, en el caso mío, un bautizo, en el caso de con Caro Quintero, fue en el Reclusorio Norte cuando él estaba detenido ahí y sabía que nos había invitado él y fuimos con mucho gusto, no nada más yo, sino Luis de Alba, Sayas, Inclán, etcétera, etcétera. Fuimos mucha raza a trabajar porque trabajamos para los niños de todos los reclusos. Eso fue una invitación de Rafael Caro Quintero, él ya estaba detenido. No lo ves con pistola, no lo ves así como pasan en la serie, nah. No, si no, imagínate, estaría yo en la feria. El comediante aseguró que tuvo una buena remuneración. ¿Pagaron bien, señor? Muy bien. Muy, pero muy bien. Y en dólares. En los bautizos centenarios, papá. O sea, para que te des una idea. ¿Le dieron centenarios, señor? Sí. ¿Y los conserva? Un centenario. No, un centenario. No, no centenarios. Un centenario a cada uno de los invitados. ¿Y lo conserva aún? No, ya... Vino una vaca flaca ahí. Incluso mencionó que el señor Roberto Gómez Bolaños y la señora María Antonieta de las Nieves también amenizaron dichas fiestas. Juntos en una fiesta, y no te voy a decir en qué ciudad, pero ahí trabajamos juntos. Pero ni de qué. Del Señor de los Cielos. Todo show, ¿no? Que va a ir de invitados. No, no nos conocemos así como para decir, hola amigo, vente, te invito a una fiesta, nada. No. Vas contratado. Pues de esto, final de cuentas, no se da una amistad, o sea, es pura chamba y se acabó. Trabajo. No, pues ¿cuál amistad? Primero el artista ni chance tiene ni ver a la familia, y ellos, pues yo creo que menos, ¿no? Ricardo González Cepillín comentó que aunque muchos niegan ser contratados por personas ligadas al crimen organizado, él no tiene miedo en contar su historia. Que todo el mundo dice que no, Todo el mundo dice que no, pero yo si yo hiciera una encuesta, ahí saldría toda la raza que ha trabajado. En la boda de la hija del Chapo no trabajó Julián y trabajó José Manuel Figueroa. Y así trabajó en aquel entonces hasta Lola Beltrán y trabajó todo el mundo. Y tú llegas a una fiesta y te contratan. O una banda, a lo mejor la banda toca hasta 2, 3 días, pero es una fiesta normal. Todos los días sale el sol. Frayo Machuca. Pues mira, él dice que él habla con la verdad, porque hay otros que dicen, no, yo fui, pero ni cuenta me di. Mira, yo ayer estuve con Cepillín, también estaba el señor Cepillín, el señor Alfredo Adame, un servidor y la señora Manuela Torres, ¿no? Entonces empieza un show y le digo a Adame, le digo, en una de esas no descartes que vaya a cantar Juan Gabriel. Uh-huh. Y me dice, Gustavo, entiendo que ya sea legal la marihuana, pero deja de fumarla. Y le digo, Adame, pregúntale a Cepillín. Entonces dice, le digo, a ver, Ricardo, si ¿sí no va a poder cantar Juan Gabriel ahorita? Y él insiste que Juan Gabriel está vivo. Sí, él y Joaquín Muñoz siguen con esa teoría. Pero bueno, ya, pues obvio que no, ¿no? O sea... No sé. Ay, obvio no. Gus. Oye, pero... Si no, te voy a decir lo mismo de Adame. Pero yo te voy a decir una cosa. Lo que no me parece correcto es que Ricardo, que Cepillín diga, a ver, fuimos Inclán y Sayas y yo ahí con los hijos a la cárcel del señor de los... ¿Para qué?
O sea, si tú fuiste, ¿para qué embarras a los demás? Sí, hay que hablar por uno, no por dos. Pero como fue hace tantos años, yo creo que por eso, ¿no? Si fuera más reciente, dices, a lo mejor ahora, los meto en un lío. Pero... En cuanto veas a Zayas, ¿qué crees que le vamos a preguntar? ¿A dónde fue a cantar? Si no, no, que a quién le fue a dar show a los hijos del Señor de los Cielos. De los cielos. Pues mira, muchos... Y cuando veas Inclán, ¿qué le vamos a preguntar? Pues eso mismo. Pero fíjate, muchos van a ese tipo de espectáculos. Unos dicen que sí saben y otros que nunca se enteran. Pero bueno, la mujer escándalo, Niurka, está de regreso, mami Niu. Ustedes digan el tema y ella opina, ¿por qué no? Como si fuera en Basta. Ahora le preguntaron sobre el accidente que sufrió su hija, bueno, ese sí lo domina, y sobre Laura Bozzo, que ya ven que trae un pleito casado con Irina Baeva, y cuando le encuentra en las reuniones Laura Bozzo, hasta se toma foto con ella, qué raro. Marcos se llevó el susto de su vida hace unos días tras enterarse que su hija Romina había sufrido un accidente en su moto. Fue la misma vedette la que nos contó qué fue lo que sucedió. O sea, lo primero que me dijo fue que estaba bien y con matiz de alegría para que yo no me preocupara, porque si no me vuelvo loca en un... No sé, en un suspiro enloquezco. La llevé al doctor, le hicieron una emergencia, le hicieron un check-out de la cabeza a las uñas de los pies. Tras los recientes ataques de Laura Bozzo en contra de Irina Baeva, al aplaudir que le habían cancelado sus conferencias de empoderamiento femenino, Niurka, una vez más, aprovechó las cámaras para burlarse del físico de la conductora peruana y salir en defensa de la novia de Gabriel Soto. Fue feo lo que hiciste. Bueno, no solamente fue feo lo que hiciste, sino... ¡Eres fea! Pero yo... Solamente respondo de una manera fea y fuerte a las personas que se pasan de lista. Me molesta cuando las personas le llenan el camino de piedrita a las otras compañeras. ¿Por qué le vas a negocio a la otra? Mami, no te preocupes. Tu ángel de la guarda te va a hacer resurgir como el ave fénix. Entre las cenizas, como yo resurjo cada 5 minutos. Y hasta le pidió a la prensa presente ya no hablar más del tema. Hay figuras públicas que tienen credibilidad y hay figuras públicas que son unas payasas, bufonas. El éxito y la felicidad, muy pocas personas lo perdonan. Imagínate cómo no va a aparecer la bruja de la escoba fea con esa cara de terremoto. Yo no quiero responderle al feto feo este. Por otro lado, Niurka mostró su inconformidad ante la polémica que desató Pati Navidad en Twitter, al asegurar que el feminicidio no existe, situación que criticó la polémica actriz. No, por supuesto, que yo la quiera mucho no quiere decir que esté de acuerdo. Claro que sí existe y ha habido mucho abuso, y no solamente de hombres, ojo, mujeres. No confundan la peste con el olor. Una cosa es que estemos en contra del abuso a las mujeres, no solamente han sido efectuados por hombres, también por las mismas mujeres que han estado en complicidad con esos hombres. El feminicidio como tal es lo que estamos luchando. La ex de Juan Osorio reveló que no está en contra de las mujeres que ofrecen conferencia, pero que ella no lo haría debido a que no le gusta lucrar. Pero no, yo no lucro con esas cosas, porque esas cosas se regalan como la religión. ¿Todas las mujeres que han hecho esto, Lucan? Claro. Pero bueno, a ella le gusta cobrar. No estoy criticando a quien lo hace. Estoy diciendo que a mí no me gusta. Cada quien decide. Cada quien decide. A mí no me gusta lucrar con lo que debe ser regalado. Soy Omar Argueta, siguen, sale el sol. A Niurka no le gusta lucrar con lo que se ha regalado. Oye, ¿qué tal que dice que no va a hablar mal de Laura Bozzo, pero dice que fea, cara de escoba? O sea, dice que no, pero le echó sus buenas piedritas a Laura Bozzo. Mire, en ocasiones no hay que generar tanta violencia, creo yo. Sí, y de Pati Navidad le preguntaron, porque ya ves que ella trae unas teorías de la conspiración que me encantaría platicar con ella para saber, porque todos sus tweets nadie le entiende. Yo entiendo que ella esté estudiando, se esté cultivando, no sé qué teorías traiga, pero habla de los alters, de los Illuminatis, de que somos una sociedad que nos tienen embaucada con todo, que nada es cierto, no es cierto el coronavirus, no es cierto los feminicidios. Ella echa abajo todas las teorías y ella relata sus teorías de la conspiración.
Está muy raro, ¿no? Todo lo que ha subido últimamente no me parece como, pues, coherente. No sabía, pero... No has leído. Métete al Twitter de Pati Navidad. A mí me cae bien, pero sí quisiera preguntarle de dónde saca todo esto que está poniendo en redes sociales. Puras teorías de la conspiración. Pati Navidad. Por cierto, mi Twitter, G.A. Infante. Sí. Ay, la cosa es como dice Nurka. ¡Ay, qué feo! ¡Qué feo! 9:00 a.m, 15 minutos, tiempo del centro de México, miércoles. Vamos a llegar a 28 grados en el centro del país, mucho calor en toda la República Mexicana, pero el calor más importante es el humano, que usted nos lo da. Gracias por acompañarnos. Arrancamos. Sale el sol. Bienvenidos. Esta mañana en Sale el Sol, sarampión. ¿Está a salvo tu familia? Ponemos sobre la mesa sus síntomas y tratamiento. Consigue tu casa. En el cochinito tendremos tips para que logres juntarlo del enganche. Y Rosy Rivera nos trae un estreno relacionado con La Mariposa de Barrio. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos, familia! ¡Venga, pues échale! ¡Ya llegaste! Ya estamos al aire. Cuando vamos a pasar se nos atraviesan las cámaras. ¡Cámara! No está de para decir bienvenidos. ¡Qué bueno que cámaras, están con nosotros, Pepito! Cables, gracias por venir. Todo. Gracias por estar, gracias por estar en este programa. Y les quiero platicar de mi abuela. Cuéntanos. De mi abuela Lola. Mi abuela Lola. Como la mía. Chócalas. Mi abuela era un personajazo, escribía poesía, cocinaba delicioso, era una mujer muy profunda, pero también era una mujer sabia. Y siempre me decía que el trabajo es sagrado, porque elimina tres grandes males, ahí les van. El primero, el aburrimiento. El segundo, el vicio. Y la tercera, la necesidad. Estoy súper de acuerdo con mi abuelita Lola, la verdad, pero les faltó agregar lo siguiente. El trabajo dignifica. El éxito sabe muchísimo mejor cuando es producto de nuestro esfuerzo. Por eso hay que trabajar para crecer. El trabajo nos hace creativos. Piensen en cuántas cosas existen gracias a que alguien en algún momento le invirtió muchísimo esfuerzo y tiempo y quiso facilitarse la vida. Un ejemplo, la rueda. Por eso trabaja para crecer. El trabajo nos abre caminos, gracias a él valoramos lo que somos, lo que queremos y gracias a él podemos ponernos metas y alcanzarlas. Así que trabaja para crecer, pero sobre todo, trabaja en ti. Hazte un ejercicio de en qué puedes cambiar, en qué puedes mejorar. Sé agradecido en la vida, ve a los demás, vete a ti y trabaja para crecer. ¿Les quedó clara la intención o no? ¡Muy bonita! Lo de la rueda. Oye, pues, ¿en serio? No, pues sí. Oye, ¿así se inventó? Pues sí. Así que trabajen para crecer, familia. Bienvenidos. ¡Apúntala! Hola, buen día. Soy el doctor Hernán Fraga, especialista en pérdida de peso y cirugía bariátrica. Hablaremos sobre mitos y realidades de las dietas. Número uno. Mito o realidad que hay alimentos que sirven para quemar grasa. Este es un mito. No hay alimentos que queman grasa. Lo que determina nuestra quema de grasa será nuestra edad, nuestra estatura y cantidad de músculo. Segundo, mito o realidad que comer en las noches engorda. Este es un mito. Cada paciente deberá consumir su alimentación en base a su actividad física y a su composición corporal. Por lo tanto, habrá pacientes que en la noche deberán consumir una alimentación con carbohidrato, con proteína y con grasa y no les incrementará su peso. Tercero, mito o realidad que los ayunos ayudan a perder peso. Este es un mito, es una falsedad y esto genera mayor obesidad. Un paciente que genera ayuno perderá masa muscular y ese será el factor principal en la pérdida de peso. Este es el factor principal también en el incremento de peso. Cuarto, mito o realidad que si hago mucho ejercicio puedo comer lo que quiera y no necesito hacer dieta. Este es un mito. Un paciente con masa muscular podrá comer más sin incrementar su peso, pero es importante comer productos saludables que no sean altos en grasa o altos en proteína, pues originarán riesgos cardiovasculares o en el riñón. 5. Mito o realidad que el agua caliente elimina grasa. Ni el agua caliente ni el sudor queman grasa. Este es un mito. Síganos para más consejos aquí en Sale el Sol. Multiva es el banco. Presenta. Es
Es súper difícil, hermano. Es bien difícil. No, está difícil. Claro que no. ¿Cómo no? Se puede. Ah, pero ya estamos al aire. Perdón. Ah. Oigan, familia, es que estamos hablando de un tema bien especial. ¿Cómo ahorrar para el enganche de tu casa? A mí se me hace muy difícil, pero bueno, tú eres el experto, Levi. Bienvenido. Ya saben, caballeros, aquí con calma no es tan complejo como a veces se cree. Pero lo primero, a ver, un enganche es el primer dinero que se tiene que poner. Ningún banco te va a prestar todo el dinero. Entonces, te van a prestar como el 80%. Vamos a ver, por lo menos tienes que llegar con el 10% del valor total de la casa. ¿El enganche normalmente es el 10%? Mínimo. Mínimo. Y ese, okay. y ese lo tienes que traer tú, de tu bolsa. Sí, no te lo da el banco. Tal cual, nunca te lo va a dar el banco. Entonces, la tirada es llegar con el 20% para que aumenten las probabilidades de que te den. Okay. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber de qué tamaño quieres tu casa. Es decir, monetariamente, cuánto quieres que te cueste. Okay. O sea, primero poner el objetivo. Ah, vamos a poner un número cerrado, $1,000,000. Un millón de pesos. Quiero una casa de $1,000,000. Entonces, por lo menos vamos a tirarle a $200,000 que tienes que tener de enganche. Okay. Pero es una feria, entonces, ¿eh? Lo primero que tienes que hacer es, investiga tú en cualquier banco, no tienes que ir al banco, en internet todos los bancos prácticamente tienen simuladores de hipoteca, entonces pone, oye, si quiero una casa de $1,000,000, ¿a cuánto está la mensualidad? Y tú vas a ver ahí más o menos cuánto está y si tú tienes la capacidad de pago. Eso nos lo hace el personal del banco, ¿verdad? No, lo puedes hacer desde internet. Oye, y además en esa modalidad tú le pones la cantidad de enganche que tú tienes también, ¿no? Sí, y te hace ahí toda la corrida, entonces ahí empieza a jugar, no necesitas ir al banco, tú lo puedes hacer sin ningún problema. Así. Okay. Entonces, empezamos por ahí. Entonces, vamos a pensar que tienes una renta de $6,000 más o menos. Y resulta que por el dinero que te van a prestar, la hipoteca te va a salir en $10,000. Entonces, tú lo que tienes que hacer es ahorrar ese excedente. Okay. Desde ya puedes empezar a ahorrar para el enganche. No necesitas pedir permiso al banco, no nada. Tú solito te pones la disciplina como si ya estuvieras pagando el total de la hipoteca de la casa. O sea, la mensualidad total. O sea, te tienes que poner esa disciplina y principalmente para ver si tienes la fortaleza económica. Porque una de esas dices, no, claro que puedo. Y ya que te das cuenta lo que cuesta, dices, no, espérate, vamos a bajarle un poquito. Entonces, ese es lo primero que tienes que hacer, ver tu fortaleza y tienes que ponerte esa disciplina de estar ahorrando. ¿Cuánto te va a durar el proyecto? Estamos hablando de por lo menos 1 o 2 años. Entre más lana le metas, obviamente va a ser más rápido. Okay. En este proceso. Pero hablando, o sea, ya súper neta, ¿cuánto tiempo más o menos es que la gente al comprar una casa, yo todavía no he tenido esa oportunidad, pero cuando compres una casa, ¿cuánto tiempo estás pagando un crédito? ¿Cómo funciona? Depende. Digo, el crédito es todavía mucho más amplio, estamos hablando de unos 15, 20 años. Okay. Y todo depende de con cuánto dinero llegues para el enganche. Okay. Si llegas con poquito dinero, pues obviamente se va a hacer más largo. Si llegas con más dinero, la tasa va a ser mucho mejor y el tiempo va a ser menos. ¿Y qué conviene? Porque yo luego escucho eso que dicen a 25, a 30 años y digo, wow, es una eternidad, ¿no? Pero Lo que tienes que hacerte es esa disciplina de estarlo ahorrando. ¿Dónde lo ahorras? Busca CETES Directo. Por ejemplo, CETES Directo es un buen lugar para que vaya creciendo el dinero. Ahora, en todo este proceso, también cuiden su buró o círculo de crédito. Recuerden, es bueno estar en buró. Entonces, una cosa, si tú no tienes ninguna tarjeta de crédito, es fundamental que estés en buró de crédito. Si no estás en buró de crédito, no te van a hacer caso. Paréntesis, estar en buró de crédito no es malo. Hay que decirle a la gente que estás ahí con un crédito. Lo que hace buró de crédito es checar cómo estás pagando. Entonces, si no hay referencia de que alguien te ha prestado y que has pagado, no te van a prestar absolutamente nada. Entonces, tengan todas esas cuestiones en orden y pongan objetivo. Y sobre todo, póngale una fecha límite. Porque dicen, algún día, pues ¿sabes cuándo va a llegar ese algún día? Oye, ¿qué pasa si yo le entro a 25 años, por ejemplo, y a la mitad del camino me fue mal, se me atoró la carreta, mi rey, ya no tengo para pagar? ¿Qué se hace? Ahí ya empiezas a negociar directo con el banco, esperemos que no. Por eso, siempre busquen tener un fondo de emergencia, lo que hemos estado hablando, tener bien cuidadas sus finanzas y se puede negociar. Recuerden que todo se puede negociar. Claro. Una cosa antes de terminar, de hecho, dos cosas. Uno, si ustedes tienen ya un crédito hipotecario en Suicidando al Godínez, denle like a Suicidando al Godínez, les podemos ayudar a mejorar el crédito hipotecario. Y otra gran ventaja, el 28 de marzo, o sea, ya este es unas cuantas semanas. 2 semanas. Tenemos Mejora tus finanzas ya, un curso, un sábado. Están muy invitados, caballeros. No surge. 28 de marzo, Mejora tus finanzas ya. Y ustedes escriben,
que vieron Sale el Sol, tenemos un descuento especial para todos los que ven Sale el Sol. ¡Que entonces, conste! 28 de marzo, venga, los esperamos aquí en la Ciudad de México. Mejora tus finanzas ya, un día para mejorar todas tus finanzas. ¡Venga, date, pues, caballero! ¡Muchísimas gracias! Y con tus consejos voy a comprar el depa de aquí, el que está aquí. Este, ¿ya este grandote? No, ¡exacto! Ahora vamos con Vanucci porque siempre nos tiene información sobre qué nos deparan los astros. Sobre el dinero, vamos a ver. Mis amados dueños del universo, feliz de estar con todos y cada uno de ustedes nuevamente a través de las pantallas de Sale el Sol. Estoy tan feliz de poder compartir este horóscopo todos los días con ustedes. Y además hoy es miércoles y hoy es momento de hablar de dinero. Además esta semana con una luna llena maravillosa que nos tiene muy pero muy feliz. La primera luna llena de este mes de marzo. Así que comenzamos con Aries. Aries, hoy vas a tener dinero a manos llenas. Yo te diría que jugaras numeritos de lotería porque tienes un momento con el azar maravilloso. Prepárate para que dinero imprevisto llegué a tu vida. Mis amados Tauro, las suegras, los suegros, la familia política, los cuñados, las cuñadas podrían estar fastidiando con el dinero, así que tenga mucho cuidado porque si te piden un préstamo, eso no va a regresar nunca durante esta semana, ahí se los digo. Mis amados Géminis, una semana la luna llena, la salida de Mercurio retrógrado, estás bajo la sombra de esas dos cosas en el cielo, tenga mucho cuidado con lo que diga, mucho cuidado con los acuerdos. Si vas a hacer un acuerdo, fírmalo bien y sobre todo pendiente, Géminis, de las letricas pequeñas. Para mis amados Cáncer, esta luna llena te da mucho trabajo, situaciones de trabajo que te podrían dar. Si vendes cosas, es una semana donde te va a llamar mucha gente para vender, para hacer cosas contigo, es decir, que vas a estar muy ocupado durante toda esta semana. Eso sí, cuidado con la salud que te podría hacer gastar dinero. Seguimos con Leo. Leo, algún imprevisto podrías tener con dinero durante esta semana. Tienes que hacer algunos ajustes en tus cuentas, tienes que hacer unos ajustes en tus pagos y eso lo vas a hacer con esta luna llena. Está muy emocional, te tiene como las emociones están encontradas con el dinero, mi amado León, esta semana, así que cuidado, a respirar, a estar tranquilito y después a tomar decisiones. Mis amados Virgo, una semana donde esta luna los ayuda a ser felices, donde los ayuda a mejorar, a florecer, a que estaba seco y comienzan esas cuentas a hacer ebullición, vas a estar lleno de dinero durante toda esta semana. Para Libra, Libra, recuérdate que decidiste tomar alguna decisión con tu pareja de montar un nuevo negocio y eso te va a tener muy feliz, mi amado Librano. ¿Por qué? Porque le vas a ver los frutos antes de que llegue el viernes y tú el más feliz de todo el zodíaco. Mis amados escorpiones, cuidado con ladrones, cuidado con gente que quiera robarte, cuidado con alguna estafa que podrías tener a través del internet, así que cuidado con lo que compre en línea durante esta semana. Para mis amados Sagitarios, viene un momento muy agradable esta semana, sobre todo con jefes de autoridad y poder que los van a tener así como con una felicidad grande, te van a decir para una nueva situación de trabajo, te van a llegar o te van a llevar a una posición superior durante esta semana. Mis amados Capricornios, vas a descubrir algunos gastos que tus hijos hicieron por allí escondidos. Cuidado con darle alguna tarjeta de crédito o alguna firma en tus cuentas porque te podrían engañar y podrías pasar el peor mal rato de tu vida. Para mis amados Acuario, para todos los Acuarios que están casados, la pareja va a traer nuevos contratos a la casa, nuevas situaciones de trabajo y va a estar así como que la busaquita del dinero mucho más grande dentro de tu casa, mi amado Acuario, y tú el más feliz. Y terminamos con Piscis. Piscis, tienes un momento muy agradable de dinero durante esta semana. Prepárate para que antes de que llegue el fin de semana, tú tengas un buen contrato o te hayan ascendido dentro del trabajo. Como siempre les digo, yo soy Mario Vanucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño de toda la abundancia y de todo el dinero del universo. Continúen con más aquí en Sale el Sol. Soy Daniela Cano, entrenadora certificada en programación neurolingüística. Y el día de hoy vamos a hablar de cómo pueden tomar mejores decisiones. Para empezar, tenemos que estar muy conscientes de en cualquier punto en el que estemos en nuestra vida es gracias a las decisiones que hemos tomado, nos guste o no nos guste. Entonces, para tomar mejores decisiones, lo que tenemos que hacer es primero saber a dónde queremos llegar. Bien dicen una frase muy popular y muy famosa que el que no sabe para dónde va, cualquier camión le sirve. Entonces, para empezar a tomar mejores decisiones, necesitamos primero, y ahí va el color tip, es saber qué quieres lograr en cada aspecto de tu vida, en el aspecto profesional, en el aspecto financiero, en el aspecto emocional, en la relación contigo mismo, en tus vínculos, con tu pareja, socialmente. O sea, tienes que estructurar qué quieres lograr en cada una de esas áreas de tu vida. Ya que lo definiste y lo tienes por escrito, súper importante que sea por escrito, entonces ahora sí vas a hacer un plan de acción. ¿Qué tengo que hacer yo el día de hoy para lograr ese objetivo?
Tenemos que aprender a retrasar la gratificación instantánea. Tenemos que aprender a hacer y a tomar mejores decisiones. ¿Por qué? Porque una decisión difícil el día de hoy, juntada al día siguiente, al día siguiente, al día siguiente, logran grandes cambios. ¿Ok? Entonces, muchas gracias y nos vemos al que sigue. ¿Ustedes creen que Sahir sepa nadar? ¿Verdad? Es que estoy viendo unas fotos y unos videos y aunque no lo crean, sí sabe nadar, medio chapotea ahí como de a perrito, pero bueno. Oigan, se fue a Yucatán y está nadando en unos cenotes impresionantes. ¿Quieren conocerlos? ¡Vamos a allá! Solivers, en esta ocasión me vine a dar el rol a los cenotes de Mucuche. ¿Sí se pronunciará así? Yo digo que sí. ¿Quieren saber de qué se trata? ¡Vámonos! ¿Cómo se pronuncia Mucuche? Mucuche. Ah. Mucuche significa tórtola de madera. Entonces, ustedes básicamente son como tórtolas de madera, ¿no? Así es. Aquí andamos volando por toda la hacienda. Y a ver, cuéntame de esta hacienda que está en ruinas, pero todavía tiene su encanto, ¿no? Así es. Se dice que, bueno, se cree que se empezó a construir a finales de 1600. La última dueña fue doña Josefina de Peón. Entonces, su principal actividad fue la ganadería, pero igual estaba la agricultura. Hacían un licor de Nequén que se llamaba Chacpol y trabajaban igual la caña de Nequén. Y a ver, entonces cuéntame algo sobre el Nequén. Pues se hacían cuerdas, una vez que se sacaba la fibra de las pencas, que son estas, esta era una forma artesanal, ¿no? Entonces raspaban las pencas, sacaban las fibras y las ponían a secar, las corchaban para hacer las cuerdas que son las que vemos de aquel lado. Pues es como un tipo maguey. Así es. A ver, ¿tú por qué le sacateaste? Tú eres la que me vas a tener que llevar al cenote, vente ahora. Vamos, vamos, vamos. Cenote en azul maya es mi favorito. ¿Por qué? ¿Ahí nadaste con tu novio, esposo, amigo? Ah, claro que sí. Es muy bonito por las estalagmitas, estalagmatos. Es un cenote impresionante, único aquí en Yucatán. Y a ver, tú que lo sabes todo, ¿cómo se forma un bello cenote? Por el medio de la lluvia. La filtración, eso va haciendo que se vaya formando la caverna. ¿Y este ya es el cenote? Aquí les presento un cenote 100% natural. 100% natural hecho por ti. Ah, claro. No me mismo. Bueno, entonces me pongo mi tanguita roja y vámonos, ¿verdad? Una vez, aquí están los baños. Aquí. ¿Y tu traje dónde está? Las mestizas no usan traje. Da tu brinco. ¿Qué te sale para tu edad, eh? Ay, gracias. Y a ver, las recomendaciones. Recomendaciones. Visiten Yucatán. Los cenotes de aquí son muy bonitos, sobre todo este. Pero de aquí de seguridad, o nada más me meto así. ¿Ya? Prohibido clavados. No se vale quitar el chaleco por nada del mundo. Por más que sepamos nadar mucho mejor que Michael Phelps o Rommel Pacheco, nadie se quita el chaleco aquí. ¿Se puede hacer el amor adentro? Si quiere y no lo vemos, sí. Bien, entonces pues ya vamos al chapuzón. Ay, pues esto solamente fue una probadita de lo que usted puede conocer en Mérida. Así que ya regresaré con más calmita. Nos vemos allá en el foro. Oigan, lamentable lo que pasó ayer en la noche, Dios mío. Esta tragedia en el metro y mucha más información la podemos adquirir en Excelsior, el periódico de la vida nacional. Pero, como siempre, está Enrique para contarnos todo lo que está sucediendo. Este es un gran tema de esta mañana. ¿Cómo estás? Así es. Bien, bien, bien. Muy buenos días a todos ustedes. Sí, desafortunadamente, ayer nos fuimos a dormir con una noticia, pues, de estas que no queremos escuchar. Ayer a las 11:37 más o menos de la noche, estaban prácticamente ya circulando los últimos convoys del metro en la estación Tacubaya. Esto es en la Ciudad de México, es la línea 1 que va de Observatorio a Pantitlán. Se da este desafortunado accidente que en el mejor de los casos, al no haber tanta gente en ese momento, solo ha costado hasta ahorita 41 heridos y desafortunadamente la pérdida de una persona. Este servicio, bueno, ya fue suspendido y ahorita se están utilizando camiones y desafortunadamente también hasta patrullas, estas camionetas que conocemos para trasladar a la gente, lo cual pues obviamente no es lo óptimo porque pues en medidas de seguridad están totalmente ausentes. Ya se están tratando de determinar qué fue lo que pasó, si fue una falla mecánica, si fue un error humano, porque obviamente esto
alarma a todos los usuarios del metro. Imagínense cuántos miles y millones de personas utilizan el metro todos los días. Si esto pasó en la noche, fue porque, bueno, pues hay una maravilla en cuanto a que no se dio en otras circunstancias. Entonces, ojalá y haya sido un error humano en el sentido de que podamos salir bien airados en todo esto. Ya las cajas negras, igual que como los aviones, por el sistema de transporte que es, no solo se van a análisis de las autoridades de México, sino que también hay una fiscalía internacional que te dice exactamente qué fue lo que puede pasar. Si usted nos está viendo en casa, recuerde que solo va a estar funcionando en la línea 1 las estaciones de Chapultepec a Pantitlán. Tanto Tacubaya como Observatorio van a estar cerrados. Si necesita alguna orientación jurídica, si usted estuvo involucrado en esto, recuerde que tiene los teléfonos 5200-9000, 5200-9000 o al 800-745-2369. Y bueno, no es el primer accidente que tiene el metro, pero por fortuna no han sido muchos. Hasta ahorita solo llevamos 3 los accidentes que a lo largo de estos 51 años ha tenido el metro. El más grave fue en el 75, que justo fue a una hora pico, en donde hubo 31 muertos y 71 heridos. Esto fue sobre Viaducto Tlalpan. Después, en el 2015, hace relativamente poco, en donde hubo 12 heridos. Esa imagen que estamos viendo hace rato, la que pasó en el interior del metro, esa fue la del 2015. Oye, en donde fue un alcance. ¿Qué igual, en ese tiempo, el chofer lo que hizo es que hay un sistema de automático de control que evita que los trenes choquen. Ese sistema falló y el chofer no tuvo la pericia de haberlo cancelado y haber entrado él para poder frenar el vagón. Entonces fue un alcance que, bueno, todo solo tuvo... Un transporte muy seguro, ¿no? Sí, pasa lo mismo que los aviones. Tenemos más riesgo de que nos atropellen, de un accidente en coche, de... Entonces no agarrarle tan, digo, desgraciadamente o sea, estuvo muy fuerte el accidente. Son muy raros, pero desafortunadamente lo platicaba con el doctor, las condiciones de seguridad de un vagón, pues obviamente son muy endebles, ¿no? Entonces, en ese sentido, son muy aparatosas, pero por fortuna es un sistema. Recordemos que el metro de la Ciudad de México es uno de los mejores transportes a nivel mundial. Exacto. ¿Quién ha tenido oportunidad? Mejores trazados. Oye, también. Y entonces tendrá buen mantenimiento y todo esto. Sí, tenemos un problema de mantenimiento. Lo que sí es sabido, y bueno, lo hemos visto en innumerables reportajes que hemos hecho aquí, es que los mismos trabajadores dicen que de repente no hay refacciones, no hay piezas que tienen que estar ahí armando. Sí se tiene que trabajar. Es que imagínense ustedes el monstruo que es el metro y el mantenimiento que necesita y obviamente todos los recursos que debe haber. El uso que se le da. Porque además el boleto es uno de los más baratos también del mundo. Si tú te vas al metro de Londres, al de Francia, al de Nueva York. Es muy caro. Pues sí, pero así como en la medicina preventiva es algo que nos puede salvar, el mantenimiento El mantenimiento es básico. Y sabes que yo creo otra cosa bien importante que... Cuando tú eres la estadística, es cuando algo te importa. Fue, como dices, relativamente afortunado que haya habido tan poca gente, pero somos aquí empáticos con toda esa gente que estaba ahí. Por cuando te toca a ti, les mandamos un abrazo a todos los familiares de la gente. Un abrazo a todos ellos. Y ahorita que estamos hablando de la prevención, Doc, más datos sobre el comportamiento del virus. Esto lo acaba de dar a conocer China. Dicen que el virus, el COVID-19, puede mantener hasta 30 minutos en el aire y puede durar en superficies, si tienen secreciones, llámese papel, alguna madera que le haya estornudado, que tenga mucosidad, hasta durante varias semanas, incluso... ¿Semanas? Sí. Es resistente. Madre. Y el rango de contagio de una persona puede ser hasta de 4 metros. No hay que alarmarnos, hay que alertarnos. Exactamente, nada más tener mucho cuidado, seguir las mismas indicaciones que se han dicho todo el tiempo, sobre todo no te toques la cara y lávate las manos. Pero justo que Pepe, que me encantaría que hicieras más hincapié en esto, porque ya parece como que, ay, no pasó nada y volvimos a saludar a todo mundo, a tocarnos, como si hay que seguir súper atentos a todas las indicaciones, Pepe. Hay que hacer un ejercicio de no saludarnos. Sí. A saludarnos de lejitos. Oye, y en Europa, o sea, siguen cerrando fronteras y todo sí, esto. Sí, en Europa, obviamente, Italia es uno de los más afectados. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, universidades como Harvard ya empezaron a cerrar algunas escuelas, no porque haya habido una dirección del gobierno, sino porque la misma autoridad de las universidades dijeron, ¿saben qué? Tenemos la posibilidad de tomar clases en línea, vamos a aprovechar esta opción y vamos a dejar de tratar de tener contacto. En Italia, las clases están suspendidas. O sea, nadie puede entrar ni salir de Italia ahorita. Sí, sí se puede, pero necesita hacer una emergencia o que realmente tengas mucha necesidad de entrar y salir. Por ejemplo, España sí prohibió la llegada de aviones de Italia. O sea, ahorita no pueden entrar a Italia. ¿Y qué va a pasar con las fronteras aledañas?
¿Aledañas? Es que están, sí, están. Muy bien, Pacha. Digamos que están en la revisión constante, que es uno de los llamados que también aquí se hace, que todas las fronteras deben de tener los protocolos adecuados y de preferencia con los equipos necesarios para saber si hay una fiebre, si tienen que ponerse en cuarentena. Una cuarentena dura aproximadamente 14, 15 días. Ah, no, 40. Pero sobre todo, también lo que hay que tener en cuenta es llevar un registro. Por ejemplo, vino un avión de Italia que tuvo registrados a dos personas que tenían fiebre. Se les ¿aquí a México? Aquí en México, en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, se les apartó. Y bueno, esa es una buena medida, pero también habrá que ver si le tomaron el nombre a todos los pasajeros, a dónde iban, porque recordemos que, bueno, en caso de que ellos hubieran sido los infectados, pues también pudieron haber infectado a los de los otros. Tengo entendido que aquí no están haciendo nada. Eso, ¿eh? Yo viajé este fin de semana y nada. Oye, también algo bien, o sea, no sé, estaba el aeropuerto lleno y de pronto había una hilera vacía para sentarse. Y nadie se sentaba porque había un cuate que no sé si era coreano, chino, japonés, y nadie se quiso sentar. Ay, qué fuerte. Muy fuerte, muy, muy, muy fuerte, ¿eh? Yo creo, eso es discriminación. Eso. Claro, y yo creo que también hay que tomar responsabilidad que si tú estás tosiendo, primero hables al número que ya se ha mostrado en pantalla muchas veces, descartes pero y te ocupes de no contagiar a alguien. Haz cuenta, si estás aquí y alguien se está atascando un mango junto, asegúrate que coma con Oye, la boca cerrada. Te quiero hacer una pregunta. Por ejemplo, te sientes mal y tal, vas, te haces la prueba. Inmediatamente cuando llegas a un laboratorio ya te están haciendo la prueba de coronavirus. Creo aquí que en México. No, creo que todavía no existe el reactivo en todos lados. Por eso la Secretaría de Salud está captando a toda la gente a través de este número. Y es que además no solo es una prueba que te puede dar positivo, como dice el confirmatoria. Doctor, una confirmatoria que es la que te pide la OMS y de preferencia una tercera más para quedar descartar. Totalmente claro. Pero ¿cómo estamos en México actualmente? En México tenemos 37 casos sospechosos, tenemos 7 contagios ya reconocidos, aproximadamente se le está dando seguimiento a 177 personas, es lo que está haciendo la Secretaría de Salud, pero yo creo que aquí lo que dice el doctor es muy importante, la labor debe de ser no solo de las autoridades, si las autoridades creen conveniente estar tomando las medidas que están tomando, muy bien, pero por nuestra parte debe de venir lavado de manos, evitar contacto, si estamos enfermos, por y no solo para el coronavirus, para la gripa normal, ponernos el cubreboca solo si estamos enfermos, y también tomar agua, se ha descubierto que el virus si tú lo tienes en las mucosidades, ya sea de la nariz o de la boca, si tú estás tomando agua, hay más posibilidades de que pase al estómago y bueno, ahí se... Y que las autoridades apoyen, estaba escuchando en la mañana un comentarista de deportes que venía llegando de Madrid, y le dijeron, oye, bueno, en el aeropuerto seguramente te checaron, te midieron, nada absolutamente, no nada más me preguntaron nada. De dónde viene caballero de Madrid y que lo dejaron pasar, o sea, no le checaron nada, y yo supongo que hay mucha esperanza en el calor. ¿Por qué en el calor? ¿Qué no, pero pasa ese es aguas con eso, porque esa es otra teoría que se ha manejado, pero no está aprobada por ninguna institución de salud. ¿Cuántos medios no te han llegado? El virus no resiste al calor. Ok, entonces, ¿por qué hay en Togo? ¿Por qué hay en Filipinas? ¿Por qué si tienes una fiebre tremenda que el virus te causa, no se muere? Es que, o sea, sigamos indicaciones de las fuentes fidedignas. ¿Y entonces por qué dicen que el calor...? O sea, hay mucha desinformación. Bueno, lo que pasa es que es un teléfono descompuesto. El frío hace que te puedas enfermar más de enfermedades respiratorias. Por lo tanto, hay más posibilidades de que te dé coronavirus. En el calor es más difícil que te dé una gripa. Pero eso significa que tenemos menos posibilidad de contagio por el número de gérmenes que hay. No significa que el coronavirus pueda vivir en frío y pueda morir por en calor. Por las defensas. No, sí, pues, no. Aquí está el teléfono que decíamos. No es tanto por las defensas, porque haz de cuenta... Hay países que están en situación, en climas calurosos, ahorita ya está el virus, igual si tú tienes fiebre, te sube la temperatura arriba de 38 grados, entonces diría, ya tengo fiebre, ya se me mató el virus. No. Hoy alguien me preguntaba, si te metes un sauna, se muere el virus. No, hagan caso. Ay, Cristian, esas preguntas. Ay, Cristian, qué rápido. Cuéntanos rápido esta nota, que es maravillosa. Vámonos rapidísimo. Esto sucedió en Londres, un venezolano se convierte en la segunda persona en el mundo en curarse del virus de inmunodeficiencia humana. Wow. Hace un año lograron con éxito... pues quitarle este virus, un año después sigue libre, lleva 30 meses suspendida la terapia antirretroviral, obviamente esto es médicamente se le llama como casos Te voy a decir lo que pasó, que a él le dieron una quimioterapia, le mataron toda su médula ósea, todo su sistema inmunológico y le pusieron una médula ósea nueva y ya no se reinfectó, es decir, está curado. O sea, que está experimentando este tipo de terapia. Sí, pero él tenía un cáncer aparte, entonces se le dio una quimioterapia. Entonces, pero es una buena noticia en el mundo de la ciencia. Un trasplante de médula ósea. Podría ser un camino. Caso, a lo mejor si lo estudiamos mucho más, puede de ahí Dios quiera una que Oye, yo nada más rápido, me pareció muy interesante lo que dijiste acerca de la mucosidad y cómo mantenerla limpia. Hay una cosita que se llama Neti Pot, que entonces tú te vas limpiando, entra
con agua adentro de tu orificio y sale del otro lado. Y si tú haces esta práctica en las mañanas y en las noches, es otra manera de mantener todo solo esto todo con este... sal de mar. Sí, Neti, sí está bien, pero neta, el doctor no me dejará mentir. Todo lo que ustedes hagan con supervisión médica. Exacto. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo... No, lo del agüita cómo... no necesitas. Eso está bien para limpiarte. Te va a limpiar la vía respiratoria en ese ratito, por la hora que sigue. Exacto. Pero tampoco es que te prevenga virus. Okay. No, bueno, exacto. Sobre todo, hay que tener, de mantener. Ay, no vuelve a mi poncha. Bueno, mira, antes de que sea. Yo ya no quiero estar en las noticias de picando las tortillas. Muchachos, porque yo sí les tengo información muy importante que darles. Tenemos otra alerta, Amber. Es Noemí Chihiro Hernández, tiene 5 años de edad. Desapareció en Calzada Ermita Iztapalapa, en la colonia Santa Bárbara, en compañía de su papá. Las imágenes las estamos viendo en pantalla. Para que pongamos atención, recuerden que juntos estamos haciendo el cambio y estamos logrando que se localicen a muchas de estas personas que hemos presentado. Ropa que vestía, una sudadera con la aplicación de un gato, pants verde olivo y tenis blancos, señas particulares, lunares en lado izquierdo, labio superior, en la mejilla derecha e izquierda y ambas cerca de la nariz. Ojo, así que, muy importante, de toda la ropa que nos has dicho, pónganle mucha atención siempre a los zapatos. Cambian, los zapatos, sí, es lo más complicado de cambiarle a una persona porque obviamente necesitarías llevar muchísimos números. Claro. Entonces, zapatos, tenis de color blanco, esa es una buena pista y obviamente pues entre todos... Y de verdad, compartirlo, poner los ojos ahí porque hemos logrado de verdad que juntos se encuentren estas personas. A través del programa la gente ya ha encontrado gente, que eso está increíble. Hagamos esto, sí, un chisme, corramos la voz. Gracias, Enrique. Pajaritos, mucha información con ustedes también. Estamos, por supuesto, que atentos y estamos pendientes porque no queremos que nadie se pierda, no queremos que nadie desaparezca. Y afortunadamente, usted que nos favorece con su presencia, gracias a usted y a los mensajes que se lanzan a través de las redes sociales y, por supuesto, la señal abierta de Imagen Televisión, han aparecido las personas, gracias a Dios. Ana María Alvarado, bueno, de Naucalpan, lánzate, amiga, con información. Alfredo Adame quiere estar pacífico en este 2020. Explota contra un personaje de la televisión, un comediante. ¿Quién es? ¿Por qué trae pleito? Vean la advertencia que le lanza y el mensaje que tiene para él. Una vez más, Alfredo Adame arremetió contra Sergio Verduzco, mejor conocido como El Platanito, pues recientemente volvió a criticar al actor dentro de un programa de televisión. Me escribió y me dijo, Alfredo, quiero hablar contigo, vamos a hablar antes de que la prensa, o sea, refiriéndose a ustedes, que los de la prensa que van a armar chisme y todo el rollo, ni le contesté. Yo ya a un cuate así no le contesto. La primera vez cuando dijo lo de Lo Bombo pensé que era pues un error. La segunda cuando dijo lo del ABC pensé que era estupidez. Y la tercera cuando dijo lo de mí, dije, bueno, pues ok, no hay tanto problema, y le contesté de manera un poco grosera y más decente. La cuarta vez ya no. Y a la siguiente le voy a reventar el hocico. Le voy a reventar el hocico, es lo que voy a hacer. No le importa que el comediante tenga seguridad. Gustavo Adolfo Infante hace un rato dijo en su programa que siempre trae 4 guaruras y que no sé qué. A mí sus guaruras y él me hacen los mandados. Le voy a reventar el hocico si me lo encuentro. Todos los días sale el sol. Flavio Machuca. Alfredo, ¿no me acababas de decir que tus reclamos ya iban a ser sin violencia? ¿Cómo que otra vez golpes y pleito y todo? Bueno, la trae duro, muy peleado con El Platanito. No. Yo te voy a contar. Alfredo me mandó un programa de Monterrey donde estuvo esta persona. Que también habló mal de ti. Entonces empezó a hablar muy mal de mí. Muy, muy, muy mal. Yo ni lo pelo, ni lo hago en la vida. Y de Adame, yo me quedé callado. Pero Adame no se queda callado. Adame no se queda callado. Y que trae guaruras este cuate, los trae. Porque además es un poco hombre. Platanito es un poco hombre. Y Adame, en cuanto lo vea, sí le va a romper la cara. ¿Con todo y los 4 guaruras? No sé. Eso dice él. No, eso es dice que él. No hay que promover el pleito. No, yo, debería... yo espero que... Sí. Pero a una acción hay una reacción. Entonces, ¿por qué el payaso corrido de Estados Unidos va a venir a ofender? Sí. ¿Cómo por qué? Eso sí, ¿no? ¿A causa de qué? No. Acuérdate, en Lo Bombo se mueren unas personas en un incendio hace 20 años. Y dice, ay, este lugar tan prendido, Lo Bombo. ¿Qué crees que hayan pensado las familiares de la gente calcinada dentro de Lo Bombo? Y luego dijo que el Kentucky Fried Chicken, los niños de la guardería ABC, niños muertos. Sí, sí, por sí. Una explosión. Sí, no, las bromas muy poco atinadas, pero ¿qué pretende
si te tira a ti, si le tira a Dame, si pelea, pues que se queden con la boca cerrada y no pase nada. No, si uno avienta una granada, pues cae y explota. Eso que me queda. Yo que tú, gordito, yo que tú, no veía a Dame, ¿eh? No, 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 ni para qué retarlo. Ya de veras, si no quiere pleito, como él dice, pues que no esté pasándose de listo. Sí, o sea, es poco inteligente este payasito. Oye, fíjate que vamos a dar vuelta a la información. Alejandra Ábalos, quien señaló en el minuto que cambió mi destino, que Lourdes Munguía un día le habló a su marido a las 3 de la mañana, que era Changuerotti. Y ella contestó el teléfono acostada en la cama de Changuerotti. Pues se encontraron la noche anoche en un evento y esto fue lo que pasó. Luego de que Alejandra Ábalos confesó que su matrimonio con Fernando Changuerotti terminó por una infidelidad con Lourdes Munguía, esto respondió la actriz, quien acudió a la entrega de premios de una distinguida revista. Pues desde luego, es que lo que pasa es que ya no puedes estar diciendo no. Pues ya, eso ya ha sido como muy trillado. ¿Realmente no hubo noviazgo? Claro que no, porque estábamos trabajando solamente. Pues bueno, la verdad es que pues yo soy transparente y la verdad no oculto nada. La verdad es transparente y se sabe. Incluso mostró su admiración por la actriz y cantante Alejandra Ábalos. Ay, Alejandra, me parece que Alejandra canta maravilloso, maravilloso. Y desde que la conozco, desde hace como más de 30 años, 40 años, siempre ha sido una gente que yo respeto y que admiro por su voz. No, pues es que no sé por qué tanto dice, pero yo sigo diciendo que canta muy bonito. Por su parte, Alejandra Ábalos también acudió al mismo evento y esto dijo del rompimiento de su matrimonio con Fernando Changuerotti y de Lourdes Munguía. Mira, yo creo que cuando tú no tienes la culpa de una situación difícil, si no tuvieras la culpa desde un inicio, te hubieras acercado a la pareja que tronó, ¿verdad? A él o a ella, y le hubieras dicho a esa mujer a la que lastimaste, oye, creo que hubo un malentendido muy grave, yo no tengo ninguna intención con tu esposo y a lo mejor nos agarraste platicando, despidiéndonos ya porque ya me iba yo a mi habitación y acabamos de llegar, en fin. Hay como un, no truenes con tu marido, por favor, por mí, porque no, o sea, yo no tengo nada que ver con él. Y, o sea, eso hubiera sido hace 30 años, pero pues ya no fue. Alejandra Ábalos mencionó que obtuvo una prueba llamando al teléfono de la habitación donde se hospedaba su esposo en aquel entonces, Fernando Changuerotti. Bueno, es que ella me contestó el teléfono. En ese entonces no había celulares, no, todavía ni el beeper existía. Entonces yo me quedé con esa duda y así va a ser, el dime y direte de él lo niega, ella también y yo me lo creí. Entonces, ¿a quién hacerle caso, no? Antes de retirarse, contó a los medios la intención que tiene de reunir a Sara Sosa, la hija menor de José José, con el colombiano Manuel José. Yo tengo una intención, pero es una intención que se las voy a platicar a ustedes, que es que Sarita y él graben un tema dueto. Eso es lo que yo quiero. Si más adelante hago el contacto con Sarita, que ya tengo su teléfono, voy a platicar con ella de todo eso. Y seguramente ya no les va a importar hacerse ningún ADN. Van a ver que no les va a importar. Todos los días sale el sol. Frayo Machuca. Oye, híjoles, es que fíjate que Lourdes Munguía, pobre, porque esto después de 30 años sale a la luz, no lo conocíamos nosotros. Y lo dijo en el minuto que cambió mi destino, que le habla por teléfono a Acapulco, no sé dónde estaba. Y Lourdes Munguía a las 2, 3 de la mañana contesta el teléfono de la habitación de Changuerotti. Esto se lo han preguntado tiene rato, porque ya en otra época se lo habían preguntado a Lourdes Munguía. Y como dice, lo he estado aclare y aclare, Lourdes dice que no. Alejandra se quedó, como dice, con la idea que así sucedió, pero pues son historias de hace 30 años. Oye, y con el tema de José José, cada, y José Manuel José y demás, cada día la cosa está peor. Ayer suena mi teléfono, una tía de la familia Sosa, diciendo que estaba muy molesta conmigo, que porque yo no había atacado bien a Manuel José, que porque era un borracho y él decía que no tomaba. Entonces, que me iban a dar las instrucciones de cómo, a ver. Usted me da las instrucciones a mí. ¿Quién era esa de tía? Cómo atacarlo, una tía, una tal Laura.
Sí, porque la familia está muy molesta. Pues es usted, la familia de usted está muy molesta. ¿A mí qué? Pues sí. Ustedes resuelvan sus problemas y a mí no me metan, señora, gracias. Pues sí, porque tú tienes que defender, ¿no? Pues por eso dice, yo creo que José Joel se está defendiendo en los juzgados, como debe ser. Y dice, es que vamos a sacar a este colombiano de México. Yo no saco gente. No me dedico a eso. No, tampoco. O sea, no tienen por qué sacarlo de México. O sea, y yo creo que José Joel y Marisol deben de tranquilizar a sus tías que no anden hablando a los medios de comunicación. Pues no, porque además Marisol y José Joel siempre son muy lindos, muy amables, abiertos a las entrevistas y a dar declaraciones, y quienes tienen que luchar por lo que no les parezca son ellos, no nosotros, ¿no? No los medios. Oiga, queremos agradecer a la revista Cookie la noche de anoche en el Museo Sumaya. Qué bonito lugar del ingeniero Carlos Slim. Qué precioso. Que te dieron premio, amigo. Felicidades. Sí, nos hicieron favor. Felicidades. ¿Premio por qué fue? Por el minuto que cambió mi destino, precisamente por las entrevistas que hacemos ahí. Ah, que siempre haces muy buenas entrevistas. Mi compañera Shanique Berman me hizo favor de entregarme. Gracias, querida. Oye, pues felicidades, porque ese programa te ha valido muchos premios importantes. Gracias a Dios. Bendito Dios, bendito Dios. Qué bueno, y sábado con sábado, pues siempre haces muy buenas entrevistas. Gerardo Quiroz este sábado. Lo vi que se quedó así, en un avance. No tienes una idea lo bueno que está esta entrevista con Quiroz. Oigan, hoy a las 3 de la tarde, señoras y señores, los esperamos con muchísimo gusto en De Primera Mano. Bien, dicen que las apariencias engañan. Tan es así como parte de su trabajo, Ingrid Coronado se dedicó a hacer reír mientras ella realmente estaba destrozada por dentro. Ay, le mando besos. Y además, Inés Gómez Mota, otra que la quiero, le relató a Mónica Noguera cómo tuvo que lidiar al mismo tiempo problemas en su primer matrimonio y el temor por la salud de uno de sus hijos. Entonces sí que le ha batallado, y qué bueno que esté contando su historia ahí con Mónica Noguera. Relató que cuando se embarazó de trillizos, en ese momento empezaron los problemas con Javier Díaz, el que era su marido. Sí, que está bien que ella cuente cómo fue, para que tampoco piensen que las cosas pasan de la nada. No se pierdan De Primera Mano en punto de las 3 de la tarde. Gracias, Anita. Saludos, Roberto, a Laurita querido. Vamos contigo, amigo. ¿Sabes qué pasa, amigos? ¡Aló! Que Roberto está en el baño. Lo tuve Charlie, que sufrir. Charlie. Así somos los compañeros. Oigan, muchachos, ¿quieren apapachos? Eso. Bases dobles para una mujer extraordinaria atrapada en una vida ordinaria. Esto va a ser el 11 de marzo a las 19:30 horas en el Teatro 11 de Julio. Así que esta obra no se la pueden perder por nada del mundo. Son pases dobles para que vayas con tu esposo, con quien tú quieras. Oigan, ¿quieren el secreto del chef? Vete para acá, véngase para acá, muchachos. Vente, Charlie. Porque a mí no me gustan los secretos así de uno a uno. Me gusta compartir los secretos. Y a mí te me haces extraordinario. Eso. ¿Eh? Y yo lo voy a compartir. Oigan, ¿quieren hacer un aceite aromático en casa y evitar luego comprarlo y que sea de chile, de hierbas? Yo hoy les enseño y pongan atención. Fíjate, cuando compramos este hongo, okay, que se llama portobello, normalmente esta parte que es carnosa... Son como escamas, ¿no? Son como escamas, exactamente, pero la gente luego tiende a tirarla. Ok. Entonces lo que vamos a hacer es guárdalas, ¿ok? Que es esta parte... Y nos vamos a ir de este lado. Pon aceite que no esté hirviendo, que sería una temperatura flama media. Yo aquí puse una cabeza de ajos. Híjole, a la mitad. Huele. Y lo que vas a poner es esta carnita, Charlie, de hongos. O es esta parte que normalmente sí o no mucha gente la desecha. ¿Estás de acuerdo? Sí, claro. Y lo vas a poner que no hierva, insisto, porque no queremos un aceite que se queme. Ponle hierbas aromáticas, le queda muy bien el romero, y déjalo reposar por 30 minutos. Al día siguiente lo cuelas y lo enfrascas. Y ya tienes un aceite. Un aceitito casero, qué bueno. Qué buenos tips, qué buenos secretos. Muchas gracias. A ti, Charlie. ¿Dónde estás, Gus? Ah, ya te vi. Estamos en las famosas redes. Y justo ahorita estábamos platicando del coronavirus. Todo el mundo trae preocupación por lo que han... dicho y por lo que hemos visto a lo largo del mundo. Eso de ver el mapa mundial y todo rojo, pues sí, da angustia a cualquiera. Vean, Sherlyn, ¿por qué está preocupada? Llegando a la casita, mis amores, y pese a todos los avisos que vemos en las noticias de que el coronavirus está poniendo cada vez más complicado, chequen, es una llegada internacional y no hay una sola medida de prevención, ni de temperatura, ni de dónde llegas, ni nada. O sea que el coronavirus tiene carta abierta a nuestro país y aquí no se hace nada. Es lo que han reportado varias famosas. Qué que miedo. Son las que andan de viaje, que en los aeropuertos de otras partes, llegando
les preguntan en qué hotel está, les toman signos vitales, temperaturas, si ven que alguien está tosiendo, en fin, y que aquí no se ve que hayan tomado medidas extremas. Exactamente, Charlene se preocupó, se espantó también porque está embarazada y bueno, lo externó en sus cuentas oficiales y ahí está el video, ¿verdad? Vámonos con Ana Bárbara, que mira, le cumplió el sueño a un fan de bailar con ella en el escenario. Oye, vamos pero a ver el video y lo comentamos, Anita. Sí. A ese sí lo... ¿Esto es el Archi? Oye, pero se sabe todos los pasos que da. Exacto, mira. Y aparte, se menea muy bien ese chico. Se ve que es súper fan de Ana Bárbara. Hasta el quebradito le hace ahí muy bien. El saco también se lo pone como, mira. ¡Ay! Hasta el pelazo, Anita. Me encanta. Y qué bueno que le dio la oportunidad. Porque para él es lo máximo estar arriba de un escenario bailando junto a su artista favorito. Recordemos que Ana Bárbara lo vio en un concierto aquí en la Ciudad de México. A lo lejos lo vio bailando como ella ahí entre el público. Y dijo, a la otra vienes conmigo, y le cumplió. Exactamente, Sandra Echeverría, en el Vive Latino, vean nada más, ella se ve que le gusta mucho la música, ¿no? Exactamente, está ensayando, veamos con quién, Anita. A ver. Es que ahora le está metiendo más a la música. Ella empezó, como ustedes saben, en un grupo que se llama Perfiles. Y ella empezó realmente cantando, pero después se fue a la actuación y ahí se quedó durante muchos años y ahora lo está retomando. Exactamente. Flor Amargo la invitó para hacer un número con ella en el Vive Latino. Ahí estaban ensayando, no se ve muy bien el rostro de Flor. Pero bueno, Sandra ya está echándole los kilos porque quiere darlo todo en el famoso festival Vive Latino. Pues venga, Sandrita. Vámonos ahora con Frida Sofía, que ahora sí dijo adiós al escándalo. Ya no voy a insultar a nadie, ya no voy a decir groserías. Y mira, ahora está haciendo muchos TikTok. ¿Qué preferirías? ¿Un negro, un cholo, un indio o un colorado? Un negro. ¿Qué tal? ¿Para qué quiere un negro? Para que le dé con el bate. Ay, es que pues ya ves que hacen como el mismo clip varios, ¿no? Porque agarras el audio y haces el mismo clip. Y pues el TikTok creo que es lo de hoy. Oigan, el hijo de Anaí sí se persigna antes de comer. Vean qué ternura. ¡Qué tierno! Vean nada más antes de sus sagrados alimentos. ¡Qué bonito está! Mira. ¡Ay, lo adoré! Mira cómo una mamá no se va a derretir con esas monerías. Exactamente, se persigna muy tierno. Y bueno, antes de comerse su hot cake de chocolate. Pues esas fueron las famosas redes. Vean nada más esta delicia. ¿Qué es lo que vas a cocinar, mi querida chef Ingrid? Mira, normalmente desayunamos, comemos y cenamos. Qué bonito esto plato. Sería ideal, Luzma. Todos los que están aquí en piso, por favor, dense un aplauso. ¿Por qué? ¿Por qué? Danos un aplauso para el amor. No, porque ¿saben qué? Que no nada más comemos, desayunamos, cenamos y hay que alimentar. Y de la vista nace el amor, por eso les pedí el aplauso. Oye, pero a ver, ¿esto lo sugieres como un snack, como una entrada a la hora de la comida? Tiene proteína, que es queso, Luzma. Tiene la parte de los vegetales, que es cocidos. Y algo importante, tiene vegetales crudos, que es donde tenemos las vitaminas puras. ¿Estás qué de acuerdo? Rico. Bueno, entonces, no, y aparte no saben cómo huele este huele foro, bien rico, ¿eh? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué es esta? Ah, es romero, ¿verdad? Es lo romero. Que huele tan rico. Y bien sencillo, lo vamos a hacer en vivo, fíjate. Va. Esta parte, Charlie, ¿me ayudas a quitarle claro la carne a los hongos? Claro que sí. Esta carnita de los hongos portobelo, la verdad es que a mí me gusta mucho guardarla. Ya hace ratito vimos para qué lo podemos ocupar. ¿Tú no limpias el portobelo? ¿Le quitas esta pielecita delgadita? Esta pielecita no, que estamos viendo. ¿La de acá arriba? No, yo no se así la quito. ¿Así los dejas? Depende, si van a ir al horno en esta ocasión o si van a ir grillados o parrillados, yo no se la quito porque es como un, o sea, lo recubre. Okay. Al champiñón sí se lo quito porque luego mucha gente no la vemos, perdón, no la vemos los hongos en agua, por favor. Hay mucha gente que los lava. Entonces, ¿cómo le quitas la tierra? ¿Sabes que yo lo hacía? No, y el agua, el hongo absorbe toda el agua. El hongo tiene muchísima agua. Yo no sabía. ¿Qué hacemos? ¿Cómo lo vamos a lavar? En esta ocasión lo que tú acabas de enseñar puede ser muy útil, pero con el champiñón o con un trapito húmedo, y ahorita que se van a venir ya después las lluvias, con un trapito húmedo, quítale el exceso de tierra. Nada más es sutil, o sea, porque sí lo podemos hacer, honguito por honguito. Bueno, arriba se baña como champiñón, ¿eh? ¿En serio? Con agua de la que no moja. No manches. Nomás se quita la tierra, pues, y velo, ya está bien esponjado. A ver, enséñanos.
¿Sí? ¿Qué pasó? Oh. A ver. Bueno, ay, no estás bien. Lo esponjosito. Okay. Ahora, ahí les va. Este aceite que acabamos de hacer, que reposó ya 30 minutos. Que ya tiene dueño, muchachos. Que ya tiene dueño, exactamente. ¡Qué delicia! Fíjense lo que vamos a hacer con este... Pero no nos dijiste qué tenías aquí, ¿eh? Ah, ok. Es que hace ratito te platico, Luzma. ¿El tip? Son ajo, la carnita oscura, que es esta parte del portobelo, y aceite, ¿ok? Bueno, ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a meterlos al horno. Vamos, vamos, no vamos. Tengo horno, no pasa absolutamente nada. Entonces lo puedes hacer en un sartén, ¿ok? Okay. Luzma, dímelo. Ayúdame con un cucharón, si fueras tan amable. ¿Así? Y ponle aceite que ya hicimos en toda la parte de ese arriba. Ese aceitito para una pasta, ¿estás de acuerdo? Queda súper rico. Para un pescado. ¿Cuándo le invitas a cocinar y hacemos un video? Siempre se lo pides, en serio, ya ni le di. ¿Les dé miedo? ¿Ese qué es? Este es tomillo. ¿Hay que saber combinar las hierbas o no? Hay que saber y no hay que excedernos, ¿sale? Porque si ponemos como de mucho, yo digo que... Son muy perfumadas. ¿No? Exactamente, y son perfumadas. ¿Me ayudas? Vámonos al horno. Por favor. Tú las metes y yo saco las otras. La que prende el horno a 180 grados. 180 grados. La vamos a meter. ¿Qué pasa si pruebo? Vamos a ingresar los hongos portobello, 180 grados, y así ya quedan por 20 minutos. ¿Y entonces a qué hora los gratinaste? ¿Mandé? No, no, no. Ahorita este es el paso que nada más. Uno, exactamente. Entonces, ¿cuánto tiempo cuchara, más o menos? Unos 20 minutos, Charlie. Rápido, entonces. ¿Me ayudas con el queso? Claro que sí. Tenemos queso mozzarella de este lado. Cuidado, Luzma. Vas, vas. Vas. Oye, yo ya quito este exceso. Los vamos a ingresar al horno. Bueno, aquí le estamos poniendo queso. ¿Ok? Queso, yo sugiero queso mozzarella, ¿vale? Vale. Y los vamos a regresar ya nada más para que gratinen. Insisto, vamos a hacer la parte real. No tengo horno, ¿no? Es muy válido. Es válido, no quiero prender el horno. Ahí les va, vamos al sartén de este lado. Vengan. Ok. Oye, yo no sé si esté bien o esté mal. Yo siempre que quiero gratinar, pongo unas gotitas de agua y le pongo encima una tapa. Y como que hacen ollita express. Exactamente, que sería el vapor. ¿Sí? Cuando lo tapas y genera, porque el calor, o sea, el vapor lo que hace es eso. Yo en esta ocasión, ¿qué creen? Aceitito. Voy a poner, Luzma, ¿me regalas? ¿A dónde está? Espérame tantito. ¿Qué necesitas, Ingrid? No te preocupes. No, miren, voy a poner un poquitito de aceite, ¿ok? En las orillas nada más. Solo en las orillas. Charlie, ¿me ayudas? Vamos a hacerlo como una parte de la pizza esta margarita. ¿Te late? ¿Me ayudas, Luzma? Vamos poniéndole todo de este lado. No, 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 estás impresionante. Le vamos a poner jitomate fresco. Le vamos a poner jitomate cherry. Jitomate deshidratado. ¿Ok? O sea, harto jitomate. Ya con esto está bien. Sí, jitomate hay que ser un poquito también un poco sutiles. Jitomate del deshidratado. El deshidratado le da un sabor. Bien rico. Albahaca. Albahaca le vamos a poner. Y vuelvo a repetir, insisto, no tengo como la margarita, ¿estás de acuerdo? No tengo horno, ¿cómo hago para que se gratinen rápido y también queden muy crujientes? ¿Voy por una tapa o qué? Aquí está, Charlie, mira, vente. Mira. Ah, lo tapamos con el mismo. Lo tapamos. Espérame. Ahí está. Venga, Luz. Acuérdense, colores, llama mucho la atención, de la vista nace el amor. Eso, pum. Tapamos de este lado, le damos un minuto. Wow. Cómprense una baguette campesina. Me encanta, ¿no? El campesino. Para que podamos, Te gané, Charly, ya compañero. ¿Qué tal está? Espectacular. Se ve. Pero a mí me gusta acompañarlo con pimienta y estos brotes, aquí se los miren, una buena baguette, brotes de betabel, que le queda también muy bien y luce mucho un platillo. Así lo pueden hacer. Mira, y yo creo que con un buen pan. Te voy a enseñar cómo se hace con un buen pan. Espectacular. Ya está acá, ya está acá. ¿Quieren ver cómo quedó? A ver. Qué bárbara. Creo que fueron 50 segundos. Ahí está, chicos. Miren. ¿Qué otra verdura podemos hacer? ¿Qué otra verdura podemos ocuparla? Berenjena, exactamente. Ve nada más esto. ¿Cómo sería así? Primero para acá y luego el pan, ¿no? Así. ¿Cuál, Amaya? La calabacita. Exacto, la calabacita. Los que gusten. La calabacita, por supuesto, lo que viene siendo. Les tengo una cifra verdaderamente tristísima. Ustedes saben que México tiene las cifras más altas en cuanto a bullying escolar. Sí, es muy triste. Tu hijo en este momento puede estar sufriendo bullying o en este momento podría estar bulleando. Vamos a platicar esta mañana con Monique Cepeda. Ella es psicóloga.
nos va a platicar de esto, del bullying. Bienvenida, Monique. Muchas gracias, qué gusto estar aquí con ustedes. Qué gusto que estés con nosotros hablando de este tema tan importante. Y me gustaría arrancar de plano con la pregunta, ¿cómo afecta a un niño en su adolescencia, en su edad madura y adulta, cuando fue bulleado? Fíjate que las experiencias de acoso escolar no se olvidan. Sí se pueden superar, sí se puede trabajar terapéuticamente, pero queda una huella. Y un niño que sufrió de acoso escolar y no contó con un adulto que apoyara, crece con una sensación de que el mundo no es confiable, ¿no? Imagínate tener que ir a la escuela durante 6 horas, como cuidándote las espaldas, ¿no? Oye, Monique, me gustaría que andáramos un poquito en lo que son estos microbullings que de pronto pareciera que no notamos, pero que están sucediendo. O sea, ¿cuál es esa delgada línea entre lo que sí y lo que no es bullying? Uy, ese es un temota larguísimo. El bullying tiene 3 características. Es un comportamiento agresivo intencional, no es accidental. Viene con intención. Es deliberado, es sistemático y se repite en el tiempo. Y siempre contra alguien que tiene como menos poder en ese momento. Ok. ¿Sí? Esas son las 3 características. Bien vulnerable, pues. Vulnerable. Es un sistema como de jerárquico, ¿no? Sí. Sí. Tiene que ver con estatus de poder en el grupo, es un comportamiento universal, muy desafortunado, y que los niños no pueden parar solos. Necesitamos un equipo adulto que intervenga. Y en función de eso, a razón de eso y de otras dificultades de la infancia, escribí este libro que se llama Kibombo, Irrumpe en Ciudad Capital, que es el resultado de una investigación con RUC, una empresa que se dedica a entretenimiento, a contenidos que promuevan una cultura de paz. Y entonces encontramos que las familias tenían una dificultad para abordar ciertos temas. No solamente el bullying, que es uno que invade toda la vida de los chicos, pero también otras dificultades, cuando alguien se enferma en la familia, cuando unos papás se separan. ¿Es un libro, perdón, para niños o es un manual para los papás para poder acercarnos a los niños? Fíjate que es un libro para niños, de aventuras, divertido, que a los papás nos sirve para plantear preguntas, para abrir el diálogo, para escuchar a nuestros hijos frente a situaciones que vienen dentro del libro y que a lo mejor son temas que nos costaría trabajo abordar. ¿Como cuáles, por ejemplo? Aparte del bullying, por ejemplo, un papá que se separa porque no le parece que su hijo se comporte demasiado tímidamente, ¿no? Esta cosa de que tu hijo no te cumple las expectativas, tan doloroso, ¿no? Y que imagínate poderle dar voz a los niños y decir, oye, ¿tú qué hubieras hecho en este caso? Claro. ¿Qué piensas de este papá que dice, tienes que ser de tal manera? Claro, ¿no? El deber ser. El deber ser. Oye, Moni, pero volvamos al tema del bullying. ¿Es exclusivo para de niños? ¿El bullying solo los niños lo sufren? Mira, el término bullying se aplica para niños y jóvenes. En adultos tiene otro nombre, se llama mobbing, ¿no? Que es el acoso laboral. Laboral. Pero tiene, digamos, distintas características. Pero si el acoso no fuera laboral, ¿también sería bullying en adultos? Porque no solamente existe el acoso laboral. ¿Cómo sería si no fuera laboral? Dentro del mundo adulto es mobbing o bien hostigamiento, estamos hablando de acoso sexual, ¿no? Es como, digamos, otra categoría. Okay. Bullying lo aplicamos para niños y jóvenes, para adolescentes. Sí. ¿Y hay algunas, no sé, señales importantes que nos podemos dar cuenta los papás de que nuestro hijo está siendo bulleado o está bulleando? Si tu niño cambia su comportamiento, si deja de jugar, si hay cambios en el sueño o en la alimentación, entonces nos toca investigar a ver qué otra pudiera ser una señal, ¿no? Pero bueno, también esos cambios de comportamiento son señal de a veces de situaciones de abuso sexual. Entonces, hay que estar alerta. Hay que poner muchísima atención. Indagar. Y saber que no siempre tu hijo es la víctima, también puede ser el agresor. También puede ser el agresor y te toca a ti, como padre, marcar que ese comportamiento es inaceptable. Claro. Que no va a haber, que es tolerancia cero. Pero por eso tenemos este fantástico manual para que todos aprendamos. Kibombo. ¿Cómo dice? ¿Qué dice? Irrumpe en Ciudad Capital. Perfecto. Claro, Kibombo es un personaje que se alimenta de preguntas y entonces moviliza todas las situaciones en casa. Ahí está esta gran herramienta. Hay que ir por muchísimas gracias. Gracias, Monique. Muchísimas gracias, Monique. Continuamos, que se sale el sol.
Oigan, Ana Alicia prefiere reparar que desechar, por eso busca a esa gente maravillosa que arregla lo que está descompuesto. Vamos a ver qué nos tiene. ¡Ay, pero qué bonita introducción! Buenos días, estamos en el Mercado Verde. Ustedes nos hicieron volver. ¿Cómo está, señora? Buenos días. Nos escribieron con todo el cariño del mundo y me preguntaron, Ana, ¿cómo es posible que no visitaste a la dama que repara planchas y licuadoras? ¿Usted la conoce, señor? No, es un señor. No, es una muchacha. Es una chica, ya va a ver que es una chica. Vamos a su encuentro. ¡Qué guapa, Regina! Especialista en planchas y licuadoras, ¿correcto? Sí. ¿Cómo es eso que la gente llega aquí y tienen dudas porque es una mujer la que les va a reparar las cosas? No puedo creer eso. Una, porque dice que estoy chiquita y una mujer, o sea, soy mujer. No, yo cuando me dice, ¿y tú sabes arreglar? Le digo, sí, pero lo arregla bien, le digo, sí. ¿Y en cuántos minutos lo tiene? En 5 minutos de licuadoras. Y me dice que no es posible. Le digo, entonces lleva al otro lado. No puede ser. Una mujer tiene las mismas capacidades que los caballeros y hay que saberlo y recordarlo todo el tiempo. Dinos, ¿cuál es el problema más frecuente que recibes? De las licuadoras son el cambiar el cuadro. Cuando el cuadro ya está oxidado y está barrido, ya no muelen los alimentos y se tiene que cambiar. ¿Otro problemita más o menos? El más frecuente cuando no enciende. Probablemente sea los motores o el cambio de carbones. ¿Cómo aprendiste? ¿Cómo te llamó la atención este oficio? Este oficio hace 3 años. Anteriormente estaba trabajando en un acuario, el que está al frente. Algo totalmente distinto. Sí, y cuando pusieron el letrero aquí, ya le pedí información y me contrató el señor Gerardo. Me llamó mucho la atención de esto. ¿Desde siempre? Desde siempre. Comencemos con este primer caso. ¿El problema que tiene? Es que no incendía, no enciende. Okay, vamos a revisarla, desarmarla, todo. ¿Ya quedó? Ya. A ver esas manitas. Es un poquito sucio, bueno, está el trabajo por el carbón al agarrarlo. Bueno, pero lo importante es que quede bien, así que ¡chócala! ¡Listo! Ahí quedó, perfecto. Para el cambio del cuadrito necesitamos otra herramienta. Sí, el Dremel y obvio el desarmador de cuarto. ¿Más o menos cuánto te tarda? En menos de 5 minutos. Ya quedó, como nueva. Como nueva, miren cómo brilla el nuevo cuadrito. Mi plancha de pronto enloquece y sube mucho de temperatura o de plano no calienta. ¿Qué puede estar pasando? El termostato, que ya no sirve. Si sube la temperatura y baja, es el termostato. Si es la resistencia, es que nada más enciende el poquito y no calienta. ¡Vamos! Eso es mi superheroína, Regina Maravilla. Estoy platicando muchísimo sobre situaciones virales que están llamando la atención mucho en el mundo, como el coronavirus. Pero no podemos bajar la guardia, porque existen otras enfermedades virales que tristemente desde el año pasado se han ido para arriba. Enfermedades virales como el sarampión, que está muy cañón. Les voy a decir por qué. El año pasado han vuelto a subir casos terriblemente de sarampión y el sarampión es la causa número uno de muerte prevenible en niños. O sea, lo que se ha hecho con todo este movimiento antivacunas es que la gente no se vacune, está volviendo a surgir una enfermedad que ya prácticamente está desaparecido. ¿No? Ya no se escuchaba tanto, ¿no? No, pero ha habido una triplificación, bueno, ha habido desde el año pasado un aumento de casos. ¿A qué se debe? O sea, ¿por qué de pronto coronavirus? ¿Por qué de pronto sarampión? No, coronavirus es uno. Ajá. Es como si me dices, ¿por qué de repente nos dan diarreas o por qué de repente nos dan gripas? Ajá. Es diferente. ¿Por qué sarampión? Sí, se sabe porque hay mucha gente que ha decidido no vacunarse. Inclusive me preocupa a mí que he visto videos en YouTube de gente que es, no sé, bloguera, que tiene miles de seguidores, pero no tienen un solo conocimiento científico que dice no se vacunen. Y el problema es la falta de responsabilidad de esta gente. Primero que nada, ¿qué es el sarampión, Pepe? Perfecto. El sarampión es una enfermedad viral que como sabemos que hay virus, bacterias, parásitos, etcétera, es una enfermedad viral que se adquiere por, igual que el coronavirus, por gotitas de que sale de saliva, secreciones. De contagio. Es muy fácil contagiarse. ¿Qué hace el sarampión? Te va a dar un rash cutáneo, como puntitos por todos lados. ¿Como varicela? No, okay. Diferente. La varicela te da unas ampollas. Ahí hay una foto. Te da como puntitos rojos por todos lados. Te da mucha conjuntivitis, te da unas manchas adentro de la boca y te puede dar una neumonía, que es lo que pone en peligro la vida. Peligrosísima. Peligrosísima. O sea, entonces, los síntomas, además de estos que vemos
en la piel, que es como una fiebre, es como una gripa. Hay mucha fiebre y hay síntomas gripales, se siente muy mal el niño, pero puede tener dificultad respiratoria y una conjuntivitis. Oye, Pepe, ¿qué pasa? En nuestras generaciones era muy común, ¿no? Y a muchos nos dio sarampión o viruela o todas esas cosas que, no, se escuchaban. Yo creo que no nos dieron ni sarampión. Bueno, sarampión probablemente a mi generación, sí, a la tuya. Era más fuerte. A lo que voy con esto sí, es que no. Estábamos como acostumbrados a que Maricela. Te vacunaran, ¿no? Maricela, sí. Estábamos, creo yo, todos vacunados. ¿Ahorita me puedo yo infectar? Si estás vacunado, ya no. Aunque haya sido hace 30 sí, años. Porque tú tienes un sistema inmunológico, que lo que hace tu sistema inmune, si tú sigues un esquema de vacunación adecuado, te dan es la vacuna, que aparte la del sarampión es tomada, o te dan la triple, que ahora viene en cuando es única, pero también te la dan ahora en triple. Ponen muchas vacunas junto, dependiendo cuándo te vacunen en la vida. ¿Y si no sé que estoy vacunado, qué puedo hacer? Checar. No, normalmente debes de, tu mamá debe de saber. Pero si no, ¿cuál sería? O sea, ¿me podría volver a vacunar y no creo que no hay ningún problema que te revacunes? Hay ciertas tendencias, dizque muy sanas, ¿no? Las personas que, las veganas, o el ayurveda, o estas tendencias también, que sugieren que no nos vacunemos. No. Y lo que yo he escuchado es, no sabes la calidad de la vacuna. Pero ahí te va. Existen métodos para checar la calidad de la vacuna. ¿Cómo? Para que algo salga al mercado. No, pues existe, por ejemplo, la Cofepris aquí en México. Y los laboratorios que fabrican cualquier cosa tienen un control de calidad fuertísimo. Entonces, como el control de calidad de un medicamento. Exacto. Tiene que pasar por muchas etapas en un laboratorio para que esté aprobado y se conozca que te va a funcionar. Entonces, eso no hay que preocuparnos nosotros, sino comprar vacunas que te las den en un lugar que esté certificado, claro, obviamente. Exacto. Pero el problema del movimiento antivacuna es que muchas personas antivacunas, cuando les pasa algo a sus hijos, dicen, ay, no, ahora sí ya me volví. Pero ¿por qué el niño tiene que pagar la creencia de los papás? No, se pueden morir. ¿No te acuerdas? Que les conté una vez de alguien que la polio estaba erradicada y ahora su hija está para siempre en muletas porque ella decidió que todas las mañanas iba a darle gracias a la luna y a yo tengo una duda. Por ejemplo, ¿te puedes morir de sarampión? Claro, es la causa número uno de mortalidad prevenible en niños. ¿Y como por qué se te puede complicar? ¿Por no estar vacunado? No, por... no es complicar. ¿Por qué te da y se complica? Claro, o sea, tendrías que vacunarte. Tendrías que vacunarte y no te da y se acabó el problema. ¿Qué tendremos que hacer a nuestros hijos desde los cuántos años? Hay un esquema de las primeras, de la triple. En la triple viene el sarampión. Es un esquema de vacunación súper completo que no se lo tienen que aprender los papás. El pediatra lo sigue. Hay una cartilla de vacunación que te dice cada cuánto. Y eso, si lo tienes tú registrado, cuando seamos grandes, no va a pasar de, híjole, me vacunaron o no. Yo siento que hay mucha confusión porque de repente ibas con un pediatra, luego la mamá a lo mejor ya perdió la vacuna, luego tú ya eres más grande y no tienes idea. Exacto. Entonces, ¿qué sucede si te vuelves a vacunar? Normalmente ¿te causa no sucede algún daño? Absolutamente nada, no. Y luego dice la gente, es que si te pones la vacuna te va a dar la enfermedad. No, la mayoría de estos virus son virus atenuados o muertos, algo que no te puede causar la enfermedad. Yo te tengo que aprovechar porque hace ratito dijiste, es un virus, no es una bacteria. ¿Cuál es la diferencia entre virus y bacteria? Son dos seres totalmente diferentes, como decir un oso y un pescado. Pero ¿cómo agarras uno y cómo agarras? Pero los métodos de transmisión son muy comunes y dependiendo del tipo de virus o bacterias, de cuenta, inclusive parásitos, por ejemplo, salgámonos de los virus, que ya dijimos cómo se transmiten con un estornudo. Una bacteria se puede transmitir, no sé, un E. coli que ha pasado que de repente un cocinero tiene las manos sucias, infecta la comida, te la comes y te infectas. Por la saliva también te puedes transmitir una bacteria, hay muchos métodos de transmisión por bacteria también. Ahora, lo que entiendo, Doc, es que un virus, no hay medicamento que erradique el virus y la bacteria, gracias a que existió los antibióticos. Entonces eso sí y el virus tiene que estar adentro de la célula a fuerza para se aprovecha, se mete como a incorporarse a vivir en ti. Los virus, sí, son diferentes. Y los parásitos también son diferentes, también son súper variables en el tamaño. Entonces, pero eso ya es cosa de laboratorio muy, muy específico. Oye, Pepe, ¿dónde te vacunas contra el sarampión? Normalmente hay campañas de vacunación en el país, la Secretaría de Salud está súper bien cubierta para sarampión en tu centro de salud, con tu pediatra, en tu hospital, en tu clínica, todo mundo tenemos acceso a la vacuna. Aunque seamos mayores, podemos vacunarnos. ¿Efectos secundarios hay con la vacuna? Prácticamente no. Yo me acuerdo cuando yo hice mi servicio social, que hacíamos campañas de sarampión, poníamos a miles de personas la vacuna y no pasaba. Y sí, pues ya los... Quizá tantita fiebre. No, pero date cuenta, lo malo es que de verdad se te muera tu hijo porque decidiste no vacunarlo, porque una youtuber que no tiene ninguna calificación médica científica decidió que hace mal. No te lo perdonas es que nunca. Luego hay historias que nunca sabes cuáles son reales y cuáles no. ¿Te acuerdas esa historia que se decía que el autismo se provocó en una etapa porque las vacunas, sé qué? Ese fue un artículo que escribió un doctor, eso del autismo es bien importante, y ahí se agarró mucha gente antivacunas. Para no vacunar. Y dijeron, de ahí no me voy a agarrar, pero...
el New England, no me acuerdo si fue el Lancet o New England Journal of Medicine, pero fue una revista importantísima, se retractó y dijo, está mal esta información, no hay nada que ligue el autismo a esto. Pero imagínate de veras que tu hijo se te muera. O sea, que decía... No, entiendo. Porque tú decidiste que no. La ciencia existe por algo. Y la ciencia es la ciencia. Entonces, siempre hay que acercarnos a fuentes científicas para saber qué es lo que verdaderamente sirve. Y como tú dices, no te la perdonas nunca. Oye, dices que ahora esta vacuna ya es oral, porque luego a mucha gente le da mucho miedo. ¿La vacuna es oral? La vacuna es la triple, creo que es inyectada, pero la cuando es única es oral. Pero aparte, aunque te dé miedo, es una enfermedad. Hay gente que no va por eso. Entonces, no, pero eso tampoco, porque haz de cuenta, si te da la enfermedad... Es lo mismo, ignorancia, sí. O sea, te va tuberculosis, no te vayas más lejos. Es que me da miedo que me... Sí, pero te va a dar miedo que se te destruyan los pulmones, claro, y tosa sangre por todos lados. Y no esperar, Pepe, a que tengamos el caso al lado para poder tomar acción. No, hay que son hacerlo cosas, ya. Es lo que yo siempre digo, la medicina preventiva, y aquí en Sal del Sol me gusta mucho eso, que le echamos ganas a la prevención. O sea, prevén antes de... Es más fácil prevenir que lamentar vaya a pinche. Ahorita el sarampión está muy latente. Ha vuelto a subir en nuestro país. Sí. Okay. Aquí y en otros países, pero ahorita nos vacunarnos, checar los carnets de los niños y si no, a darle, ¿no? Los carnets, andas bien sofisticado, chaval. Los carnets de vacunación. Gracias, Pepe. Acá andamos los pajaritos en el alambre en este miércoles de mucha información y de mucha belleza con Joana de Galestro. Pero Héctor Vargas también, qué gusto me da saludarlos. Tenemos muchísima información y arrancamos con Ingrid Coronado, que ella revela cuál es la realidad de su relación con Fernando del Solar, recordemos, es su ex esposo. Ella siempre ha sido muy discreta con este tema, pero ahora está dispuesta a hablar de esta parte de su vida y nos explica por qué. Tras varios años de vivir momentos duros, Ingrid Coronado hablará desde el corazón en el proyecto Invencible, pues ahora se considera una mujer feliz y sin ataduras. Fue como en feria, ¿va? Pero ¿sabes algo? Lo más difícil fue elegir qué parte de toda esa historia puedo contar en Invencible, porque no tenemos tanto tiempo. Pero sí puedo decirles que la parte que elegí es en la que pude darme cuenta que todo eso horrible por lo que pasé, que toda esa injusticia, que todo ese dolor, que toda esa violencia puede ser usada a tu favor. Todas esas cosas despertaron mi creatividad, pero hoy por hoy puedo decirte que en el momento en el que me siento en la computadora a escribir los contenidos de mi canal de YouTube, a escribir los contenidos de mi blog, ahí me doy cuenta que soy una mujer completamente plena y feliz, que no necesito de nada. A veces digo, me faltan horas del día, ¿sabes? Me doy cuenta que ahora mi trabajo ya no es trabajo. Aunque ahora se considera plena, la guapa conductora aceptó que no fue sencillo todo el proceso de separación de su expareja y al mismo tiempo la enfermedad de Fernando del Solar, pues sus hijos en común fueron testigos del sufrimiento que vivió. Híjole, fue bien difícil para todos, la verdad, porque sí te puedo decir que a pesar de que yo traté de esconder todo lo que podría ellos lastimarlos, pues muchas veces no se podía y pues me veían triste, me veían drenada, me veían sin energía, ¿me explico? Traté en medida de lo posible de que eso sucediera cuando ellos no estaban, o cuando no estaban en casa, o cuando ya se iban a dormir, y ahí es donde yo me derrumbaba. Pero ellos sí han podido ver un cambio en mí. Paolo, mi chiquito, dice que ahora trabajo más, pero soy más feliz. Ingrid contó que buscó ayuda de todo tipo para que sus hijos y ella sanaran y salieran adelante. Puedo decirte que durante 8 años visité todos los terapeutas, cuestiones espirituales, todas las que pasé por todas. Y me hice de mucho conocimiento, que hoy por hoy es lo que quiero compartir. Que es lo que yo hice para que hoy por hoy tenga Emiliano, que tiene 21 años, que es un chavo sano, que no tiene ningún vicio, que va perfecto en la escuela, que es un chavo feliz, porque él también ha tenido una historia en su vida. O sea, para él tampoco ha sido fácil, ¿no? Comparto qué es lo que hago con mis hijos, comparto qué es lo que hago para mí. Finalmente, Coronado detalló cómo es realmente su relación con Fernando del Solar tras separarse. Siempre ha habido una relación por el bienestar de mis hijos. Esa siempre ha sido nuestra intención, que ellos estén bien, porque finalmente es lo más importante. Aquí nosotros tuvimos muchos problemas, pero mis hijos no tienen por qué enterarse. No, por supuesto que no. Aquí, ahora sí que una cosa es lo que nosotros vivimos como pareja y otra cosa es lo que vivimos como papás. Y hemos tratado en medida de lo posible de separar estas dos situaciones. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol.
Muy bien por Ingrid Coronado, que sabe separar su vida en pareja con Fernando del Solar con la relación que tienen como padres de dos niños, ¿no? Y qué madurez, eso te habla de una gran madurez, porque obviamente no es fácil. Hemos visto cantidad de relaciones que lo hacen de manera mediática, que no saben separar justamente esa situación. O sea, tú te dejaste de querer como pareja, pero sigues siendo el papá y la mamá de esos niños. Y la realidad es que cómo se nota que cuando uno está bien por dentro, se refleja, porque Ingrid siempre ha sido una mujer muy hermosa, eso hay que reconocérselo, pero hoy se ve otra, se ve muy diferente y se ve que está en paz, ¿no? Renovada, se cortó el pelo un poquitito más cortito, luego se peinó diferente. Y bueno, como ¿qué tú más dices, tiene el rostro para hacerlo? Porque no es un peinado fácil. Se ve muy bien y qué bueno que se lleve muy bien con el papá de sus hijos. ¿Por qué? Por lo mismo, por los hijos, por los niños, porque siempre va a ser ella su mamá y él su papá. Y para que a él le siga inyectando pues estas ganas de vivir que hemos visto que siempre ha tenido, ¿no? Porque la familia también es parte fundamental de la recuperación de una persona. Exactamente. Seguimos con este proyecto que se llama Invencible. Estuvimos ahí en la presentación a prensa donde platicamos con varias de las que participan. Fabiola Campomanes, Verónica del Castillo. Y sorprendió ver también ahí a Don Eric del Castillo. ¿Qué nos contó? Vamos a verlo. Actrices y conductoras que sufrieron acoso de varios tipos, laboral, sexual, ciberbullying, violencia intrafamiliar o depresión, que decidieron no quedarse en el papel de víctimas y darle la vuelta a la página enfrentando las adversidades y superándolas, ahora se unen en Invencible, proyecto encabezado por Ingrid Coronado, Cecilia Galeano, Marifer Centeno, Luz Elena González, Fabiola Campomanes y Verónica del Castillo. Voy a hablar de lo que no está padre de la maternidad porque nadie te la dice. Voy a hablar de una relación donde me dejaron plantada para casarme y de cómo lo superé, de cómo me deprimí, de cómo todo esto me hizo crecer. En fin, son temas de resiliencia y temas que tienen que ver con la codependencia. Luz Elena decidió compartir en este proyecto uno de los episodios más duros de su vida. Pues cuento todo mi proceso desde que me dijeron que mi hijo tenía una discapacidad cognitiva y fue para mí una pérdida. Fue la pérdida de mis ilusiones, de mi tranquilidad, de en ese momento también de mi felicidad. Dije, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar el día que yo no esté? Por su parte, Fabiola Campomanes dijo que hablará de cómo es que decidió ser actriz y cómo superó la muerte de su hermano. Sin embargo, sigue con su proyecto en individual Adicta Podcast, que dijo, cada día está ayudando a más mujeres a alzar la voz para poner un alto a cualquier tipo de violencia. Imagínate lo bonito que siento cuando te veo a ti. Te reconozco, te honro. Eso te lo digo honestamente y creo que eso es lo que tenemos que hacer las mujeres hoy en día. Vernos a los ojos y honrar. Y honrar cuando nos atrevemos a alzar la voz, a hacernos responsables también, porque siempre hay responsabilidad de nuestra parte. Por muy difícil que haya sido la situación, siempre tenemos ahí y hacernos responsables, alzar la voz y todo esto es hermoso. En tanto, Eric del Castillo acompañó a su hija Verónica a la presentación de este proyecto y ahí opinó sobre el reencuentro de algunas amigas de Kate con ella en Estados Unidos. Pese a todos los rumores que señalaban, había una fractura entre las lagartonas. Simplemente me dio gusto que se reconciliaran y que arreglaran sus diferencias entre ellas y que todo quedó claro entre ellas. Y si no la apoyaron, pues sus razones tendrían miedo. Era un momento muy difícil que estábamos viviendo. Entonces, pues yo estoy muy contento que se hayan reconciliado. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Ahí está, un proyecto en el que cada una va a abrir su corazón y contar desde su perspectiva lo que vivió, lo que sufrió y cómo combatirlo. Eso es lo más interesante, o sea, sí están ellas finalmente logrando una catarsis, porque cuando ya logras platicar de estos temas que te lastimaron de alguna u otra manera, es una catarsis y es bueno para ti, pero también mostrarle a otras mujeres los diferentes aspectos. Ahorita decíamos Cecilia Galeano, por ejemplo, cómo sufrió ella siendo extranjera en México, lo que vivió Ingrid Coronado también, porque fue sumamente criticada. Fabiola Campomanes con esta experiencia que le ha ayudado a muchas mujeres a darse cuenta que no están solas. Entonces se me hace un proyecto sumamente interesante y estaré ahí en primera fila. Lo mejor es que ellas de algo negativo que sufrieron, que vivieron, que padecieron, ahora están sacando algo positivo para darle un mensaje a todas aquellas mujeres. Que si por ahí tiene algo malo, se les prende el foquito de alerta y decir no, por ahí no. Exacto, ¿verdad? Totalmente de acuerdo. Regresamos, familia, esta sale el sol. No se vaya que tenemos mucho más.
Oigan, familia, son las 11:24 de la mañana y estamos escuchando una voz que, si bien y de forma triste, hace 7 años no está su presencia física, su voz sigue tocando muchos corazones a través de su música. Esta mañana está con nosotros Rosy Rivera para hablarnos de este sencillo inédito de la gran Jenny Rivera. Bienvenida. Muchas gracias. Cuéntanos de este sencillo inédito, por favor. Cuéntanos la historia. Engañámoslo con tubo. Sí, pues bueno, para encontrarla fue un tesoro literal, esos tesoros enterrados. ¿Fue? Literal un tesoro, Rosy. Sí, porque fue sin querer queriendo, como decimos. Ajá. Juan estaba en el estudio buscando soundbites. Mm. Si necesitábamos su voz para un documental que va a ser con Emilio Estefan, ajá, él va a ser el último concierto. Y encontró trompetas acá, y voz acá, y banda achis, acá. Achis. Ajá. Y decía, engañémoslo, y pues, ¿qué es eso? Y agarramos un fanático que es 100% fanático, porque uno, aunque es hermana de fanática, es diferente. No se hace todas sus canciones. Trajimos a un fanático y se echa a llorar y dice, nunca he escuchado esa canción, ¿qué es eso? Incluso ni Espinosa sabía que la había grabado. Ajá, él le escribe a Espinosa Paz, ¿no? ¿Qué tan avanzada estaba la canción cuando ustedes la descubren? Completa. No, son editadas poquitito, o sea, el mastering no estaba masterizada. Poquitas cosas que tuvimos que hacer. Ella ya tenía todo en mariachi y en banda. Hicimos la de pop porque es algo de estos tiempos. Claro. Siempre tenemos que tener al artista. ¿De esa misma canción? Sí. Ok, eso se extrae la voz. Pero ella ya la tenía. Okay. Ella ya tenía todo. Oye, era incluso Juan meter todo junto. Wow. ¿Y crees, por ejemplo, en los regalos, en la energía, estos que te da la vida? ¿Tú crees que sí te la puso ahí? Sí. Sí, en ese mismo momento. Yo antes de que falleciera Jenny no creía en nada de esto. Ahora veo mariposas, la puedo oler. El olfato y yo. De barrio. Sí, y esta canción vino el momento exacto. Incluso su hijo Johnny, el más pequeño, el que fue afectado en una forma diferente, para su cumpleaños salió esta canción. En febrero del 2017. No, 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 muchas circunstancias. Y se la entregamos y dijimos, hijo, es tuya. Cuando tú estés listo, la soltamos. ¿Qué dice él? Él está encantado. Sí. Él es productor, siempre lo ha sido. Incluso él iba a cada concierto con su mamá. Él estudiaba en casa y en todos los conciertos. Y él, como era su mamá, o sea, él estaba en la compu. O sea, dice, ¿por qué no levanté los ojos si la vi mientras cantaba? Y ahora él es el productor de ella. O sea, Juan Rivera y Juan López son los productores de Jenny Rivera. Nosotros ponemos lo nuestro, somos sus productores, pero para mí el legado que tiene Juan López, el hijo de Jenny, es que él será el productor de su mamá. Y él está entusiasmado al 100. ¡Qué maravilla! Y tú, Rosy, porque además tú haces muchos videos y tienes una gran inspiración. ¿Cómo toda esta experiencia, que si bien en su momento, seguramente a la fecha, habrá muchas cosas que no entiendes, pero cómo has transformado todo esto en lo que te has convertido tú también? Sí, hoy en día? Mira, mucha gente dice, pues Rosy no se conocía hasta que salió Jenny. Con propósito, yo no quería salir. Mi papá desde los 7 años me decía, canta, canta, canta. No. Y yo, no, yo soy abogada, yo soy predicadora, todo lo opuesto a la farándula. Se muere mi hermana y me, por dejarme con su albacea, Y yo estaba al principio como no quiero, pero cuando tú peleas contra tu destino, contra la vida, solo vives contra frustrada. Lo que te toca, sí. Y en el 2014 creo dije ya, no voy a seguir peleando, Dios, tú elegiste eso, ya estaba el día planeado para Jenny, no me voy a morir con ella. ¿Por qué? Pues porque quería morirme, sino físicamente, emocionalmente, en mi propósito. Y dije, no me voy a morir, al contrario, yo la vi a ella. Tenían que honrarla con lo que hacen. Y honrarme a mí misma, a decir, yo fui preparada para esto. Yo fui preparada y lo voy a hacer. Tu destino cambió también de una manera. Sí, pero fue cuando mi mente cambió, mi perspectiva. ¿Y por qué lo peleabas antes? Porque no me gustan los medios, porque no me gustaba la cámara, porque te sientes terrible que la muerte de alguien que tú adoras sea algo que pueda ser bueno para ti. No, claro. ¿No llegas a dudar de tu talento? No, porque tu papá confiaba en ti y te decía, oye, pero canta, pero tal, y tú sí, no. No en mi talento, más bien no me gustaba la cantada por lo que había visto que han sufrido mis hermanos.
yo quería tener algo diferente. Sí. Mi rebeldía fue no ser Rivera. Oye, pues yo te felicito porque fíjate qué bonito le diste la vuelta. No querías sentirte exitosa a raíz de la lamentable muerte de tu hermana, pero le estás honrando. Sí. Cada día la honras y haces que toque corazones todos los días de toda la gente. Así que eso está muy lindo. Y de donde esté debe estar muy agradecida contigo. Creo que sí. Porque a los 16 ella me dijo, escribe un libro. Yo fui abusada sexualmente y me abrí a los 16 con ella. Y me dijo, escribe un libro. Yo dije, estás loca. Tú debes de salir en la tele. Estás más loca. Mm. Y ahora que lo estoy haciendo, le digo, ok, tenías razón. ¿Ya escribiste el libro? ¿Ya escribiste el libro? Rosy, nos tenemos que ir, pero recuérdanos, Engañémoslo es el segundo sencillo oficial inédito. Sí. Ya está en todas las plataformas. Sí. Está el video con Regina Carrot, maravillosa también, que adoramos aquí. Sí, la amo, es mi amiga. Nosotros la amamos también. Sí, y es todo un movimiento de engañar y no en la forma física, total, sino engañar de cuando alguien te oprime, engañarlos con salir adelante, con empoderar. No tenemos que empoderar a la mujer, ella ya es empoderada. Ah, eso claro. Engañémoslo gusta. Es recordarle porque a alguien la quiso oprimir. Y justo para irnos, así te queremos despedir, ¿cuál sería tu mensaje para todas esas mujeres, incluso hombres que quizá en este momento están pasando algo como lo que tú viviste en ese entonces y no entienden el por qué o el para qué? ¿Cuál sería tu mensaje para esas personas? Es mentira. Es mentira cuando te dicen que no puedes, que no debes, que eres muy gorda, muy flaca, muy vieja. Es mentira. Y levántate y engáñalos, ya sea con meterte a la escuela, agarrar el trabajo de tus sueños, empezar tu negocio, engáñalos. Ay, qué engañarlos. Rosy Rivera, engáñalos. Es para que aprenda a respetar mi amor. Exactamente, bravo a nuestra querida Jenny Rivera y también a nuestra Rosy Rivera que está aquí con nosotros. Por supuesto, y vamos a hablar ahora justamente, ayer arrancamos esta historia de nuestra querida Rosa Gloria Chagoyán, que pues se convierte en Lola la trailera. Claro. Ya hay gente que le dice Lola, como que el personaje, digamos, pudo más, porque muchas veces hay personajes que se comen, digamos así, a los actores, pero ella es feliz, es un personaje que marcó su vida, marcó su trayectoria y ha marcado a mucha gente. Exactamente, también gracias, llegó este personaje y también llegó a su vida su esposo, el gran amor de su vida, siguen juntos, siguen muy felices. Bueno, estos son los detalles de Rosa Gloria Chagoyán y Lola la trailera. Antes de conocer las mieles del séptimo arte de lleno, Rosa Gloria Chagoyán tuvo la oportunidad de codearse con grandes figuras de la música, pues encabezó un exitoso programa de televisión. Luego tuve mi propio programa, que se llamaba Vamos a Cantar. Eran unas jovencitas internadas, bueno, en un internado, y yo soñaba que estaba enamorada de José José y que venía y me cantaba al oído. En el programa era así, venía José José y me cantaba al oído. Y luego soñaba que Elvivi Hernández me daba una serenata. Y así entonces conocí a todos los cantantes, los mejores, los más queridos. He tenido suerte. No sé, por alguna razón ya no me contrataban tanto o no se me daban programas de televisión. Y entonces pues me dediqué al cine. Y primer estelar, Los Desarraigados con el señor Galindo y con Rubén Galindo. Y ahí pues conocí a Mario Almada y a Pedrito Infante Jr. Nos hicimos grandes, grandes amigos. Ay, padrino, ¿cómo te gusta bromear? Pues es la verdad, mijita. Pobres muchachos, no saben todo el daño que se hacen. Durante varios años, la actriz participó en alrededor de 35 películas, pero fue gracias a la familia de Emilio el Indio Fernández que conocería al personaje y hombre de su vida al mismo tiempo. Don Fernando Hefti, el director de los estudios, me presenta a la familia Fernández de Oaxaca, productores de cine. Me contratan para trabajar en esta película de Mi abuelo, mi perro y yo. Y ahí nos hicimos amiguisísimos y empezamos a planear hacer nuevas producciones. Y ya salió lo de Lola la trailer. Nosotros lo que queríamos, mi sueño de siempre era como darle su lugar a la mujer, ¿no? No competir con los hombres, tener su lugar y las cosas que sí podemos hacer, hacerlas, porque antes no se le permitía a las mujeres hacer ciertas cosas. Bueno, a mí me gustaría una mujer que sea valiente, que sea fuerte. No agresiva, ni mucho menos, ¿no? Pero sí valiente y fuerte, que se atreva a hacer ciertas cosas difíciles, ciertos trabajos como son manejar un tráiler. Y entonces ya Lola la trailer la escribió, quien ahora es mi esposo, en aquel tiempo pues éramos amigos, diseñamos la película y todo, la armamos, y hasta después del estreno de la película
pues ya nos hicimos novios y nos casamos. La Gloria cuenta que muchas amistades cercanas les dieron la espalda al enterarse que harían un proyecto así. Manejar los trailers es difícil, estacionarlos, cómo hacerlo, el copete es muy alto, las dimensiones son muy grandes. Si lo traes con caja o con remolque, sin querer, mi personaje Lola la trailera se fue como convirtiendo como en un ícono de la liberación femenina, el apoyo a la mujer, ¿no? De ese respeto que nos deben de tener a las mujeres. Y por eso pues fue más grande de lo que nosotros nos imaginamos, ¿no? O sea, nunca, nunca creímos que las películas iban a tener tanto éxito y en tantos países. Junto a su esposo, Rolando Fernández, la actriz vivió las mieles del éxito gracias a las películas de Lola la Trailera, y al ser los autores del concepto, fue que decidieron demandar a una cadena estadounidense que hizo un proyecto que, en sus palabras, está basado en la legendaria heroína. Demandamos a esa cadena. Ya sabes que son muy largas las demandas, todavía sigue el proceso de la demanda. Sí, todavía sigue, pero están demandados, o sea, la compañía, no sé yo, la persona. Nuestra compañía es la que demandó a aquella compañía. Actualmente, Rosa Gloria sigue actuando, así como cantando. Y es el género de banda que la mantiene vigente. ¡Una familia con el Zar de la Noticia! ¡Venga más! ¿Cómo están? ¡Muchas gracias! Oye, bien, Chu, muy felicidad. ¡Oh, my God! ¡Bien, Chu! Oigan. Igual ya te dio coronavirus, Chu. No, cállate, no. Toca madera, mi Pau, toca madera. Oigan, traigo mucha información. Al parecer, ayer no fue el mejor día para la Ciudad de México después también ya de este terrible accidente en el metro. Exacto. Que hay que decirlo, que no fue el primero. Ya van tres accidentes en el metro que se registran. El primero en 1975, el más reciente era en 2015 y ahora este. Desafortunadamente, una persona perdió la vida, pero bueno. Ayer también en la Ciudad de México pasó esto. Estamos en Torre Diana, AT&T. Acaban de sonar balazos, nos acaban de decir a todos que nos tiremos al suelo. Esta es tu Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Evidentemente, estas imágenes rápidamente se hicieron virales porque fue a plena luz del día, a la hora de la comida, ya lo escuchábamos en el video, en las inmediaciones de la Torre Diana. Lo que sucedió aquí es que un ciudadano ruso fue a una casa de empeño. Saliendo de esta casa de empeño, dos asaltantes le dieron alcance en una motoneta. Afortunadamente, un elemento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana se da cuenta de esto y trata de frustrar este asalto. Les dice: tienen las armas, están, ahora sí que están rodeados, estos cuates lo reciben a él a balazos, él responde a esta agresión y era uno de estos asaltantes. Ellos desafortunadamente pues huyen, uno de ellos herido, y en esta balacera también un conductor de un taxi por plataforma también resultó herido, al parecer por un rozón de bala que le dio en el cachete. Afortunadamente no hay personas lesionadas de gravedad, afortunadamente tampoco hay muertos, pero esto es lo que nos está tocando vivir aquí en la Ciudad de México. Oye, lo que me impresiona es la chava que está grabando, a pesar del balazo y demás, está ahí, pero cual reportera. Exactamente. De guerra. Pero qué, ¿viste miedo lo que dice ella? Sí, aquí es lo que nos está pasando. ¿Qué nos está pasando, Ciudad de México? Ciudad de México. Y sí, es cierto. Exactamente. Y saben que, curiosamente, ayer la palabra Superman se volvió tendencia en las redes sociales, sobre todo en Twitter, porque si en este video se fijan, en el video que estábamos viendo, se ve un Superman. Ahí está parado. ¿Ya lo vieron? ¿Dónde? ¿Cómo? No. Sí, ahí se ve. A ver, se le... ahí está. Mira. Ahí está el Superman. ¿Y qué hace ahí Superman? Pues es una figura de tamaño real que está a la entrada de esta torre. Entonces los usuarios decían: si Superman no nos puede salvar, entonces ya estamos perdidos. Entonces, así los mexicanos, que cuando menos tomamos estas situaciones con humor. Pero bueno, vamos a pasar a otros temas. Y les tengo buenas noticias porque al parecer los mexicanos tenemos un tesoro ya no tan escondido. Así como le están escuchando. Esto supuestamente lo dice Mauricio Montijo. Él es administrador y agente liquidador en el Fondo Mixto Privado del Patrimonio Autónomo, que es una dependencia de gobierno. Hay que decirlo, esta versión ya tiene muchísimos años. El día de ayer volvió a hacerse viral en las redes sociales a través de, o a raíz de una entrevista que él dio al medio de comunicación. Y él dice, es que a ver,
Cuando Porfirio Díaz era presidente de este país, hizo un depósito millonario de cerca de 5 millones de pesos en oro puro en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Esto equivaldría en ese momento a 5 veces más el oro que circulaba en todo el país, que es muchísimo, era muchísimo en ese tiempo. ¿Para qué? Para tener como cierto reconocimiento y cierto, no privilegio, sino cierta autonomía fiscal ante Estados Unidos y ante otros países, para que también ellos tuvieran certidumbre del gobierno mexicano en ese tiempo. Como una muy buena inversión, o como todas las inversiones que conocemos nosotros, con el tiempo, pues los intereses se van acumulando, claro, ¿no? Entonces se van acumulando. Estamos hablando que son más de 100 años de intereses. Según esta persona, este fondo o esta inversión alcanzaría ahorita la cantidad de 822 billones, billones de pesos. Wow. Que si lo repartiéramos entre cada uno de los mexicanos, nos tocaría cerca de 82 mil pesos a cada uno. ¿Les caen mal, muchachos? Claro. No entiendo, pero ¿qué se puede hacer con eso? O sea, pues mira, es que son versiones que no están. Ahorita el Banco de México no ha dicho, esta boca es mía. No ha dicho que no es cierto, pero tampoco ha dicho que sí es eso. Oye, no lo vayan a rifar. Y si sí, que nos lo ganemos. Pues así, estas versiones que están circulando de un supuesto tesoro para todos los mexicanos que estarían pues en la Reserva Federal de los Estados Unidos. Entonces, pues vamos a esperar que ojalá, pues ya después de tantos años, ya confirmen o desmientan toda esta información, ¿no? Por supuesto. Pero pues mientras tanto, ahí está el tesoro escondido. Esa es una buena noticia. Eso es una buena noticia, claro, ¿no? Esa sí me gusta. Pues sí, 82 mil pesitos no nos caen mal a nadie. Así se los ando aceptando, ¿eh? Sí, digo, oye, ¿por qué no? ¿Por qué no? Oigan, vamos a pasar también a otros temas, ya que estábamos hablando del coronavirus, que esta pues enfermedad sabemos cuál es el estatus en nuestro país. Ahorita hay 7 contagiados oficialmente. ¿7 contagiados. El último fue en Puebla, que lo confirmaron el día de ayer. Pero rapidísimo, ¿el Estado de México está confirmado? También, okay. Sí. Entonces son 37 sospechosos todavía que están por ahí, que no saben si sí o si no. Esto en nuestro país. Mientras tanto, en el mundo ya son 116 los países que están sufriendo de esta enfermedad. Son 120 mil los casos alrededor del mundo y hasta el momento se han registrado 4.200 muertes a raíz del coronavirus. Pero hay que decirlo, que no panda el cúnico. Hay que mantener la calma, hay que lavarnos las manos, sí hay que cuidarnos, pero bueno, no pasa absolutamente nada. Y esto no da recortes, sí, y todo eso que ya sabemos. Ah, pero que, no, que la gente no se nos ponga nerviosa. ¿Verdad, Pepe, que sí hay que saludar de una manera...? Así, al codo. Sí, aunque se enoje. Aunque se enoje. Exactamente. Entonces, bueno, y como somos los mexicanos que nada se nos pasa de largo, pues ya hay piñata del coronavirus. Ay, no. Y ahí la estamos viendo, precisamente. Ahí está la piñata del coronavirus. Pero es una parte linda de los mexicanos, ¿no? Ay, sí. ¿Cómo nos reímos de estas cosas que pasan, que nos pueden lastimar, nos pueden doler? Nos reímos de todo. Todo se convierte en modelo de negocio, amigo. Exactamente. Claro. Y sabes que esta piñatería es muy famosa porque cuando cada personaje se hace viral... ¿A quién hicieron uno? Pues a Sarita. A López Obrador también ahí lo estaban poniendo con su avión. Pero a mí me gusta que a los antagónicos los pongan de piñatas, porque qué raro a tu superhéroe darle de piñatazos, ¿no? Sí. Lo que no te gusta. Mejor a los malos, así te desquita. Pero no se evolucionó de cuando éramos chicos de una cazuela con una caja. Que salían jícamas. Sí. Y cacahuates. Y terminaba descalabrando la olla de barro ahí. Pues qué bueno que ya evolucionó. Pero pues ahí está el ingenio de los mexicanos que ya tienen o ya tenemos una piñata del coronavirus, ¿no? Hay que cuidarnos. Y te combina. Me combina, y vengo de coronavirus. Sí, nada más te falta aquí tu chinito. Exactamente. Oigan. Bueno. Me vas a platicar de una niña. Sí, te voy a platicar de una niña. Espérate, que ya me dio calor. La más persona chinita le dio calor. Ah, bueno. Oigan. Ya para despedirme, les traigo información simpaticona, como la que nos gusta también aquí para acabar de buen humor. Y es que el disfraz perfecto no existía hasta que vimos esta imagen. Vean nada más. A ver. Vean, esta pequeñita se llama Lily Cont y está disfrazada de su personaje favorito, que es Tronchatoro. De Matilda. De esta película muy famosa de los niños que se llama Matilda. Ella fue así a un concurso de su escuela con motivo del Día Mundial del Libro, y es que dice que el libro de Matilda es su libro favorito y también su película favorita. Entonces le dice a la mamá, pero hija, mejor disfrázate de Matilda. Y la mamá, y ella dijo, no, ¿qué pasó? Matilda es muy fácil, yo quiero ir de Trunchbull o de Tronchatora. Y vean. Era la mala, ¿no? Pero ve, y Idéntica. Sí, pero qué padre que ella haya decidido. Sí, sí, y evidentemente, pues ganó este concurso y se llevó pero su premio. Está igualita hasta la cara. Pero le tienes que saber, si hubiéramos sido tú y yo, Pablo, los jueces.
Oye, el tronchatoro. Ah, órale. Okay. Ah, ¿no has visto Matilda? ¿No? Yo tampoco. ¿Quién? No sé quién es Matilda. No, canguro, ¿no? Cuando era Pau, todavía no había de esas películas. Se murió un canguro. ¿Tendría que saber? No. Es muy linda. Tú cállate, Cristal. Tú también, Tavos. Había el reto de Matilda Challenge, que es la película de una niña que tenía poderes para mover las cosas. No se dejen bullear como mi posha, nada más. Veanla, bonita, finjan como que sepan hacer. Ah, ¿cómo nos han dado hoy, Pocha? ¿Sabes qué? Otra vez ya me voy. A ver, sé que saliste ya, me voy. Oye, ¿sabes qué? Ya se abrirá. No, pero qué relajo se traen allá, muchachos. En serio, que ustedes toman todo a cotorreo, ¿va? En serio, lo bueno es que no van a entrar a mi cocina, muchachos, porque esto es algo serio. Es algo serio, mi querido Donatello. Así es, muchachos. ¿Qué les parece si hoy hacemos algo diferente? ¿Se les antojan unos taquitos? ¡Sí! Pero no de eso, perrín. Traigo porra. Vamos a hacer, fíjense, vamos a hacer unas enchiladas, porque lo voy a hacer con una salsita rica. Unas enchiladas de camarón con una salsa que así cremosita con su chipotle, con lo que viene siendo bien rica. ¿Se les antoja, muchachos? ¡Sí! ¡Pero que se oiga! ¡Sí! ¡Eso! Llevo a los ingredientes, abro sus deliciosos a la voz. ¡De ella! Ahí está. Necesitamos camarones, mantequilla, cebolla, ajo finamente picado, perejil, tortillas de maíz, aceite, aguacate, queso rallado, crema ácida, chipotle, quesito crema, leche de vaca, cebolla o de burra, de lo que quieras, Archi, diente de ajo, sal. ¿Y qué creen, muchachos? ¡Sí! Su toquemón de pimienta. ¿Qué crees, Dante? ¿Qué crees, Dante, ahora por andar de llevado? ¿Dónde está el aguacate? Ya lo dije, ahora cumples. Vete por el aguacate. Órale. Sí, o sea, ahorita ya se anda rascando ahí los zapatotes de jajaja, jijiji. Oigan, muchachos, lo que vamos a hacer primero aquí, tenemos un camarón, como les gusta, muchachos, grandecito, sabroso, carnoso. Entonces, lo que puedes hacer es partirlo a la mitad, déjense de vulgaridades, o hacerlo así. Sí, sí está pelado, Archi, sí está pelado. Ah, ¿pelado quién? ¿El Rivas o el camarón? No, es que Rivas es bien peladote. Oigan, vamos a partirlo. A mí me gusta más así, muchachos, para que sepa más a brochón. ¿Ya viste? En trocitos, mi rey, pues como que como. Entonces, lo que vamos a hacer por este lado es primero vamos a poner un poquito de aceite. Está prendido. Aceite. De ahí le vamos a poner la manquetilla. ¿Qué? La manquetilla, mi rey, o sea, mantequilla, lo dije en francés, manquetilla, you know? ¿Verdad, Donatello? ¿Tú de dónde eres más o menos, Donatello? Tú eres como de Portland, ¿no? De Portlanepantla, ¿no? Sí, no, saludos a mis amigos de Portlanepantla, buena onda. Yo soy, a ver, no estés gritando, pásale, si quieres hablar conmigo, pásale, vente. Pásale, Donatello. Ve, ya se va. Es como, pero como perro de mercado. Ladra, ladra, y cuando te la acercas. Hola, Donatello, ¿cómo estás? Muy bien, mi Charlie, muy bien. Muy bien, ¿qué andas gritando, mi rey? Nada, que soy de Portland, Charlie, soy de Portland. ¿De dónde eres ya en serio, Donatello? Sí, soy de Tlalnepantla. Ya, sí. Hombre, ¿de dónde sí, eres? Sí, sí. Ya no te hagas, ¿eres de verdad? Canadá? ¿De dónde eres? Claro. ¿De dónde eres? Claro, de Tlalnepantla. ¡Ay, yo! ¡Pedregal! Oye, de Pedregal, pero de San... Oye, ya, Donatello. Chale. ¿Ya viste cómo está cambiando el color del camarón, claro, Donatello? Por supuesto, okay. Claro. Pásate de este lado, por favor. Quiero que me ayudes. Tú le vas a estar meneando aquí. Agárrate una del cotorreo. Échale tantita sal, tantita pimienta para que no se te vayan a quemar. Mientras, muchachos, vamos a hacer nuestra salsita, que es una delicia, deliciosidad. Primero que nada, discúlpame, Donatello. Vamos a agarrar los ingredientes por acá. Vamos a poner un poquito de ajo, muchachos. Pero que se sienta el aplauso. Eso. Eso. Después vamos a poner un poquito de crema. Venga, que se sienta. Que se sienta, que se sienta. ¿Cómo tienen hambre, verdad? Míralos. Velos, Rivas, voltea a verlos. No manches. Pero ni cuando vienen las muchachas se ponen todos juntos. Después. Ya, también cálmate. Te puse a mover los camarones, no, que estés plática. Vamos a poner, muchachos, un poquito de queso crema, ¿eh? Bien. Ahora sí, Donatello, ¿qué decías? ¿Que los muchachos qué? Que nuestro camarógrafo es una estrella. No, aquí todos son unas estrellas. Es el mascarita sagrada, nada más que aquí está de camarógrafo. No, y le dijiste bonito, mi rey, es como el espectrito, no manches. ¿La neta te rayaste, Rivas? No, el qué bonito, de bonito no tiene nada. Oigan, le pusimos cebolla, crema, ajo, y lo que pasa es que le vamos a dar el toquemón con el chipotle. Bien chiloso el chipotle.
La señora, es que mi hijo ya dice chipotle. Pues que diga lo que diga, pero que coma sabroso, muchachos. Vamos a poner un poquito de leche, muchachos. No, lechita, lechita. No se pase de leche ni de carita. Lo que queremos es que quede bien espesito, muchachos. Vamos a poner la tapa, Donatello. ¿Cómo te haces, Donatello? ¿En serio? ¿Qué voy? ¿Pero prometes no regresar? Claro, Charlie. Órale. Míralo, míralo. Ay, luego deja el micrófono ahí encima del sartén. Ay. Vamos a hacer aquí esta batición, muchachos. Es que en serio, Donatello, no sabe. ¿Ya vieron? Clávate, mi Rivas, para que vean cómo se doraron deliciosos. ¿Ok, muchachos? Okay. Lo que vamos a hacer a continuation, o sea, a continuación, pues, porque luego se sacan de onda, es... Vamos a poner nuestra salsuki. ¡Oh, my goodness! ¡Ay, qué sabroso! ¡Qué sabroso! Vamos a poner nuestra salsuki a que se cocine un poquito más. Le vamos a poner su Pokémon de... Tranquilo, tranquilo. ¿No han visto al chef Toñito cómo avienta sal? ¿No lo han visto? Le hace así, miren. ¿En serio? ¿No lo has visto, patrón? Así le hace, te lo juro. No es chisme, te lo juro. Así le hace, ¿eh? Así le hace. Oigan, ya tenemos por este lado... Una tarde. No, pero el potro hace cuenta que vio al diablo. Cálmate, mi rey. ¿No? Tenemos nuestras tortillitas de maíz. Las puedes meter a freír para que sepan más chipocludas, muchachos. Déjenme poner un plato. Y lo que vamos a hacer es armarlas aquí. Ya tienen un poquito de aceitito. No, pues, ¿qué pasó? No sean groseros. ¿Cómo se va a quemar el camarón? ¿Quién dijo? Ay, ¿qué va a saber el director de cámaras? A lo mejor de camarones sí sabe. Oigan, a lo mejor de camarones sí sabe, pero de cocina no creo. ¿Ok? Aquí sí hay chefs. Ay, con queso, muchachos. Fíjense, ¿ya vieron cómo quedó el camaroncito? Bien. Eso. Entonces, lo que vamos a hacer por este lado es los vamos a doblar, mi rey, y vamos a hacer unas enchiladitas, fíjate. Dobladitos, bien sabrosos. Fíjense, fíjense. ¿Qué quieres, Cristian? Déjenme cocinar tranquilo. Es mi único momento del programa. Ahí viene Pepe Bandera. Ay. No he ido, ya llegué. No. Ya. Te confundí con Irán. La semana pasada, ¿qué dijiste? Que me vas a invitar todos los miércoles. Cálmense. Mira, Irán. ¡Ábranse! ¡Ay, ahora te trajeron! ¡Qué rico se ve! Que esto es más peligroso que quítense, cualquier otra cosa. Por eso tiene... ¡Aguas! Fíjense. A ver, la técnica. Pero la ven parado. Parece que se está haciendo. Estoy haciendo pipí, ¿verdad? Tranquila, Luz María. Como un perro, así. Marcando territorio. ¡Maestrazo! ¿Cómo? A ver, ¿cómo me cae gordo que todo lo que hace por echarse una... Avienta el aguacate así con estilo. Pero la cocina, Paulina, se trata con cariño. Oigan, lávense las manos igual que él, así de limpio, Paco. Ay, te voy a decir como te dijo una señorita hace rato, ¿eh? 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 No sea ridículo, Pepe Bandera, por favor. ¿Eh? 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 ¿Yo no lo dije? ¿Quién lo dijo? Me lo dijo. Queremos nombre y apellido, Carlos. No, bien merecido, Pepe Bandera. Pero ponle más conspiración. Está bien que está quedando. Permítanme. Su toque, porque ya entra el chipotle. Su toque, muchachos. Esto hagan en su casa. ¿Quién quiere probar? ¿Tú no? Pues ustedes se ríen y es una delicia. Irán, ¿quieres probar, amiguito? A ver. ¡Ah, caray! Aparte, amiguito, ven a probar. Di la neta, ¿eh? ¿No está muy caliente? No, que va a estar caliente. Pues más o menos. A ver, Roberto, este para allá. ¡Ay, ya me vino! ¡Ya lo tengo! ¡Ya lo tengo!